Bienvenidos. ¿Y ahora por qué esto está en negro? ¿Hola? ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Me había espantado! ¡Me había espantado! ¡Bienvenidos sean todos, chicos, chicas! A un nuevo directo. Segundo directo oficial en YouTube y Buya. De Pokémon Diamante. Brillante, ¿vale? Diamante brillante, ojo. Porque soy un diamantito. ¡Ahí está! ¡Diamante brillante! Está, me tardé. Bienvenidos a Pokémon Diamante Brillante, chicos. Hoy va a ser el segundo episodio, por así decirlo. Aunque no se preocupen, los que no vieron el primero lo pueden volver a ver en YouTube. Y también podrían quedarse en este directo, porque igual no es tan complicado saber lo que ha pasado, ¿vale? ¿Qué jugarás? Ay, no sé, güey. Creo que esto es Minecraft. Bienvenidos a todos los que están en el directo. La verdad es que inicié temprano. Inicié más temprano que los directos normalmente. O sea, tanto inicié temprano como de hora, porque ahorita son las 2:40 y es que más tarde voy a acompañar a Raptor para grabar un video y para, creo que, no sé si lo voy a acompañar en su directo que va a ser más noche, ya les avisaré, pero vamos a hacer directo ahorita de Pokémon. No sé si va a haber algo más al rato, pero en la, más tarde voy a tener que grabar con Raptor y tal vez lo acompaño en su directo. Entonces, por eso iniciamos a esta hora. Y no solo eso, normalmente dejo como 5 a 10 minutos de música antes de ponerme a hablar en el directo. Así que me puse a hablar antes. Así que estamos viendo ahorita la animación esta que no me la había visto el primer día. No me di cuenta que tenía. Entonces, está curiosa. No sé qué está pasando, pero está guapa, ¿eh? Algo está pasando ahí. Está como caído. Ok. Ok, ese es el diamantito. Ok. Ah, vale, es el Pokémon legendario, ¿no? Es el Pokémon legendario que tenemos que atrapar. Palkia, me dijeron que se llama, ¿no? Dialga es la rosada y Palkia. Ok, pulsa el botón A. Ojito el mensaje. Hola, de voz. Silvio, ¿los regalos te los entrego ahora? ¿O más avanzado el directo? Oye, yuyuyuy. Más avanzadito, Naito, yo te digo. Vale, chat, el día de hoy tenemos algo muy especial. Aparte de que a Yumi, bienvenida a los miembros del canal, ¿no? Miembros super chilvio, un abrazo. Recuerden que si se hacen miembros chilvios legendarios o chilvios dios, consiguen mi WhatsApp privado, con el cual pueden hablar conmigo. O pues de vez en cuando quiero pedirles de jugar, no sé. Estoy esperando que a lo mejor designar siempre un día sí o sí para los que sean miembros que tengan WhatsApp y decirles, oye, pues vamos a jugar un ratito esto, a ver qué jugamos, ¿sabes? Aunque sea un ratito, o ver una película. Ahorita me acabo de comprar la película de Superman, así que a lo mejor podría invitarlos a ver la película conmigo si quieren. Es que yo no he visto la película de Superman, la del hombre de hierro, ¿no? Algo así, el hombre de acero. Entonces a lo mejor podríamos. Pero bueno, chat, hermoso, precioso. El día de hoy, Naito es un suscriptor que tiene, digamos que tiene el rango chilvio legendario. Es que él es uno de los top donadores de Buya y me ha donado muchísimo, entonces por eso se lo regalé prácticamente el rango chilvio. Y pues tiene mi WhatsApp, ¿no? Y Naito, él también juega Pokémon. Y resulta que en este Pokémon puedes regalar cosas. Y resulta que Naito ayer nos regaló un Gengar en el directo que hice en Uy, mensaje de voz. O al Silvio, un saludo. ¿Me podrías saludar a mí y a mi hermana Luciana? Hola, Luciana. Hola, Alejandro. Y nuevo miembro, Luis. Bienvenido a los miembros del canal. Ya mini chilvio, 2 meses, ¿eh? Bienvenido, un saludo. Hola, Mía. Hola, Nicole. Un saludito para ustedes. Ahora sí les decía, en este juego puedes regalar cosas a las personas que tengan Pokémon también. Resulta que Naito, que es, les digo, un suscriptor chilo y legendario, pues tiene Pokémon. Y me ha regalado ayer un Pokémon. Me regaló un Gengar con una Master Ball. Ahorita les voy a mostrar el equipo de Pokémon. Ayer jugamos un poquito de Pokémon en directo, pero solo en Buya. Esto va para la gente de YouTube que no estuvo. Pero por ustedes no avancé en la historia. Solo nos la pasamos aquí en este pastito platicando. Capturamos uno que otro Pokémon, sinceramente. Pero no avancé en la historia como tendría que haberlo hecho. O sea, la historia tenemos que avanzar, tenemos que derrotar a estos tipos y tal, ¿no? Entonces no avancé en la historia por la gente de YouTube para que pudieran verlo el directo de hoy. Y pues nada más nos dedicamos a subir de nivel a nuestros Pokémon ayer en este pastito. La verdad es que estuve matando un montón de niveles súper bajos, pero bueno. Les voy a mostrar el equipo Pokémon. Tenemos a Nemo nivel 13. Exactamente, acabo de decir el número prohibido. A Sparky nivel 19. A Banero nivel 20. Lo subí ayer en la noche mientras estaba, antes de irme a dormir, jugué un ratito matando Pokémon aquí igual, ¿vale? O sea, como de estos de nivel bajo. Luego...
Bueno, aquí está Lucar nivel 16. Alakazam, ¿se acuerdan que tenemos un Abra en el directo anterior? Pues resulta que Abra subió a Kadabra mientras estábamos matando bichitos ayer en el directo de Buya. Y de ahí Naito tradió conmigo el Pokémon para que subiera de nivel. Este Pokémon cuando lo intercambias con alguien sube de nivel y ahora tenemos un Alakazam. Igual nivel 19. Y Naito me regaló a Gengar, que es mi Pokémon favorito o uno de los Pokémon de uno de mis Pokémon favoritos. Es nivel 43, está muy cheto, pero no lo puedo utilizar, ya que cuando son niveles muy altos y te los regalan, no puedes utilizarlos, ¿vale? Porque no te obedecen, literal, se duermen o no usan los ataques que les pides, pues. Entonces Gengar lo tendremos aquí en el equipo, pero de adorno, de momento, hasta que podamos utilizarlo bien. Ya tenemos, necesitamos tener no sé cuántas medallas para poder usarlo. Nuevo miembro del canal, soy Fersha, bienvenida, bienvenido, creo que es bienvenida, ¿no? ¡Bienvenida! ¡Un saludo! ¡Un beso! ¡Mua! Y bueno, esos son los Pokémon que tenemos ahorita. También Naito me hizo el favor de regalarme una Master Ball ayer en el directo de ayer. Les digo que no he avanzado en la historia, pero sí jugamos un poquito nada más de chill. Entonces me regaló una Master Ball, compré estas Pokébolas. No hay mucho que decir de ayer en realidad, pero ahí está. Para que vean cualquier cosa, cualquier progreso está en Buya, por si quieren verlo los de YouTube. Hola, soy Fersha, te acabo de ver en el chat, por el saludo. Pero bueno chicos, esto ya lo puedo agarrar un segundo. Hay tres, ay sí lo puedo agarrar, vamos a ir agarrándolo de mientras. Ok, y bueno, Naito, chicos, que les digo que como lo tengo en WhatsApp, él me ha ofrecido regalarme hoy unas cosas, ¿vale? Y me lo iba a regalar ayer, pero me dio la gran idea de que hubiera suspenso, ¿no? Entonces, el día de hoy, Naito nos va a regalar no sé qué cosas, si Pokémon, si objetos o algo, pero nos va a regalar cosas secretas, ¿ok? O sea, nos va a regalar cositas que todavía no sabemos qué son y nos la va a dar el directo de hoy, ¿ok? En el directo hoy nos las va a dar, pero yo le dije que nos la dé más al ratito, ¿vale? Ya quiero mantener el hype. Muchas gracias, Rosalina de Ochoa. Bienvenida al canal. Otro miembro. Qué bonito que se hagan miembros. Es tan hermoso ver cuando se hacen miembros. Es como magia, güey. Uno dice, ay, kawaii. Entonces, muchas gracias por estar aquí. ¿Ya te instalaste Buya? Me encanta que te hayas instalado Buya, Willendra. Ya saben que pueden ver el directo tanto en YouTube como en Buya, pero en Buya me apoyan un poquito más, ¿vale? Me dan de comer, pues. Entonces, estamos regando ahorita las vallitas que pusimos. Voy a agarrar las vallas que también aparecen por acá, porque por ahí me dijeron que las vallas son muy importantes. Entonces, agarramos todo. Vallas naranja. Voy a subir el aire acondicionado al máximo, porque, bueno, no al máximo no, pero sí más alto, porque tengo calor. Y cuando tengo calor, me suda la axila. Vamos a poner vallas naranja. Listo. Y vamos a regarla. Perfecto. Por cierto, ayer subí video por si no lo vieron en el canal principal. Y tal vez mañana o pasado mañana subamos otro video de GTA con los chicos. Y próximamente uno de Minecraft con Raptor. Ya les estoy spoileando un poquito, pero bueno, se vienen varios videos y espero los disfruten. Regamos esto. Oye, ¿cómo tarda en regar? Dios mío, gastas mucha agua, bro. Vale, recogemos esta vallita. Y después de recoger esta vallita, creo que ya podemos continuar, ¿no? Bueno, regamos y plantamos. Plantamos y regamos. Solo te pido que captures unos cuantos Pokémon para poder hacer el intercambio. Ok, lo haremos. Vale, entonces me va a intercambiar algunos Pokémon, creo. Ok. Bueno, ya saben, Naito nos va a dar un regalo sorpresa o varios regalos sorpresa el día de hoy. Ya veremos. No me molestaría si me regala los Pokémon de Pokémon Perla. Ah, no, pero él tiene el Pokémon Diamante, ¿no? Entonces no. Es que yo tengo el Pokémon Diamante y en el Perla hay diferentes Pokémon. Pero bueno, vamos a ver. Vale, por aquí creo que comienza nuestra aventura, Pokémon. No, vamos a guardar el juego por si las moscas. Ahí está. Ay, espérate, iba a ir con el pescadito adelante. O bueno, da igual. Vamos a llevar a Nemo adelante para que suba de nivel antes. Vale, aquí supongo que es la historia, ¿no? ¡Eh, tú! No quiero ir nada más, danos la miel. Ay, ay, le van a sacar la miel a un viejito. Haz lo que te decimos, el equipo Galaxia quiere esa miel. Necesitamos para atraer hordas y hordas de Pokémon. ¿Ok? Aquí hay un testigo, ¿qué hacemos? Lo último que necesitamos es que alguien vaya a pedir ayuda. O sea que me... Yo no entiendo los juegos de Pokémon. O sea, son juegos como muy para niños también, ¿no? O sea, yo soy un niño grande. Pero... cuando dicen no queremos testigos, la solución es simple. Dicen tenemos que cerrarle la boca. O sea, amigo, me pueden cerrar la boca con lo que quieran, pero sigo vivo. Puedo ser un testigo, ¿sabes? Entonces, no entiendo. ¿Me quieren matar? ¿O solo quieren perder? Pero bueno, la recluta del equipo Galaxia. Sí, sí, tú rétame. Tú, hazme lo que tú quieras. Wurmple. Oye, yo quiero un Wurmple. Será agradable que pudiéramos robar los Pokémon a la gente, güey. Lanzar una Pokébola. ¡Ven, Magikarp Nemo! Ok, este Pokémon saben que no hace nada, así que vamos a cambiarlo.
Wormpool es un tipo bicho, así que vamos a traer a Messi. ¿A qué le pasa, mano? Al tipo que Habanero debe darle en su madre al tipo bicho, ¿no? Creo que sí, con fuego. No tengo uno que sea tipo Raid Casa y Jardín o Insecticida, ¿no? No hay ese tipo de Pokémon. Supongo que Habanero, que con fuego se lo debe tronar, güey. Así que cambiamos a Nemo y metemos a Habanero. Ya sé que me encanta Habanero. No el chile, porque... Bueno, el chile me encanta, pero el Habanero no. A ver, Wormpool ha usado picotas. ¡No, no me lo envenenes! Vale. No me lo enveneno. Vamos a lanzar... Ah, por cierto, ayer aprendió Rueda de Fuego, para los que no estuvieron. Vale. Habanero usa Rueda de Fuego. ¡Niun! Ahí está. Guapo. Rico. Hermoso. Golpe crítico, aparte. Su madre, o sea, ese Wormpool, si no lo habíamos matado, lo dejamos hecho papillita ahí, güey. O sea, puré de papa. Vale, eso le da más nivel a nuestro... A nuestro Nemo. Vamos a volver a meter a Nemo aquí. No sé si esto ayuda. Si en la segunda pelea también, si lo metemos ahí y luego lo regresamos, también nos da más nivel. Pero bueno, así subimos más rápido de nivel a Nemo. ¡El Mo sabe dónde vives! ¡Ay, un Silcoon! ¡Un Silcoon! Oigan, Silcoon no es este... Silcoon es... Wormpool evoluciona a Silcoon. Ojo, mensaje de voz. A Mewi y Jirachi te lo dan los viejitos. No, no tengo a Mew ni a Jirachi. Me dicen que me los dan los viejos, pero no lo tengo. No sé si me los dan después o algo, pero... Recuerden que acabamos de iniciar la historia y no llevamos mucho. Pero bueno. Silcoon, si no me equivoco, es la evolución de Wormpool, pero... Wormpool tiene un 50% de probabilidades de evolucionar en un Silcoon y en un Cascoon. Creo que ese era el detalle. Vale, vamos a cambiar ahora a... Otra vez al macaquiño. Vamos a poner a Habanero de nuevo. Usa el Habanero para ganar. Sí, pero es que movemos a Nemo para que él pueda ganar más experiencia, ¿vale? Fortaleza. Eso no te va a servir, papi. Eres insecto. Te voy a quemar. Vale, a ver. Luchar. Rueda de fuego. Debería matarlo, sí o sí. ¡Niom! Súper eficaz, ¿no? Sí. Perfecto. No sé, Silvia, al chile no sé por qué Alucard, ¿qué pasó? Vale, Nemo subió de nivel por nuestra táctica que hicimos, ¿ven? De moverlo y regresarlo. Silvio, ¿toda la voz de Elmo o es solo un audio? Elmo sabe dónde vives. Puede que esto sea un audio. ¿Te imaginas? Vale, muchas gracias, señor Galaxia. Esto es lamentable, me quedaré sin paga, me toca a mí. Ah, ahora tengo que pelear contra ese idiota. Ok, no pasa nada. Este solo tiene un Pokémon, ok. Este debe estar más fuerte, ¿no? En vez de un nivel 9, yo me imagino que un nivel 12. ¿O 13? A ver, un nivel 12. Un nivel 12, yo creo que va a ser nivel 12 ese Zubat. ¡11! Juez fruta, cuádruple juez fruta. Vamos a poner a Habanero. Cambiamos a Habanero. Nemo vuelve aquí, que Nemo no sabe hacer nada más que salpicar agüita. Vale, ya está. Absorber. Ay, no, me la está chupando. Vale. Luchar. Y le vamos a dar una rueda de fuego ya para que muera. Ya quedó. ¿Me regalas diamantes? No. Vale, Habanero. Oye, pues subió un poquito Nemo, ¿eh? Bueno, subió 86 de experiencia. Supongo que está bien. Haz la voz de Elmo. Puedo hacer la voz de Elmo si quieren, pero me cansa mucho la gargantita. Ya no pintamos nada aquí. Volvamos al Valle Eólico, vale. ¡Ay, sí, un viejito! Me encantan los viejitos. ¿Qué le pasaba? ¿O qué será esto? Creo que se lo han dejado estos tipos. Es una llave, seguro que es la llave de la central. A mí no me sirve, así que quédatela tú. Ok, el viejito me dio una llave. Metes la llave de la central en el bolsillo. Gracias por rescatarme, por cierto. Esos maleantes querían robarme la miel. Ay, yo también te vengo a robar la miel, viejito. ¿Qué tipo más raro? ¿Has visto cómo iban vestidos? Y también decían cosas raras como cosas sin pies ni cabeza. ¿What? ¿Decapitados? No sé, que no tiene pies. ¿Cómo puedo agradecer tu ayuda? ¿Qué tal un poco de miel? Ay, muchas gracias. O sea, yo le robé, pero de manera legal, ¿no? A este señor. Metes el tarro de miel en el bolsillo, objetos varios. Si untas la miel en un árbol que huela bien, podría traer algunos Pokémon. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a untar nuestra miel en un árbol. Vamos a untar la miel de un Pokémon. Ay, aquí hay uno. Ok, ¿cuánta miel tenemos? No sé. Vale, alguien me dijo que teníamos que esperar 6 horas. Una vez untamos la miel, ¿no?
La cobertura, la corta. ¿Cuánta miel tenemos entonces? ¿Solo me dio una? ¿Dónde se guarda la miel? ¿O es que ya no la tenemos? Creo que no. Sí, creo que no. ¿Qué es esto de sidugadera? Bueno, galera. No sé, solo tenemos una de miel. Pero bueno, ahorita son las... yo creo que la miel la voy a recoger mañana, güey. Yo... sí, porque son 6 horas de la vida real, así que... F. Vale, y aquí este güey nos va a dar más miel. Si untas miel en un árbol, vuelve más tarde a ver si se mueve. Pensé que podía traerse un Pokémon Pokémon, así que se me ponga el corazón a 100. Las flores que crecen en esos campos son especiales. Los colores son más vivos que las flores. Ah, sí, sí. Nada interesante. Porque Onix se llama Lucard. Es un moderador. Es un moderador de nuestro chat de Buya. ¿Vale? Y como es un mod que siempre está ahí, pues bueno, se ganó su nombre ahí. ¿Quieres comprar un poco? ¡Ah, vale! Por la insignificante cantidad. Vamos a comprarle mucha. Con 10 yo creo que estamos bien, ¿eh? O bueno, podemos comprarle una vez más para que nunca se nos acabe. En la ruta 204 habla con unos viejitos y te darán a Mew. ¿En la ruta 204? Es que la otra vez hablé con ellos y no me dieron nada. Pero ahorita si quieren volvemos a hablar con ellos ya que están aquí abajo. Lo que voy a hacer es poner la miel ahorita. Oye, joven, salta a la vista que no sé qué. Puchipu. Vale, aquí está otra viejita. No me dice nada, ¿ves? Ahora, lo que sí quiero es llenar de miel los árboles que hemos visto. Y creo que aquí hay otro árbol, acá a la derecha. Por acá, por acá, por acá, por acá. Por aquí, por allá. Aquí está otro árbol de miel, sí. Vamos a untarlo con nuestra miel. ¿Hay más árboles de miel? ¿Alguien sabe si hay más árboles de miel en el camino? Me refiero a lo que ya hemos cruzado. Voy a buscar Pokémon, diamante, brillante, árboles de miel. Así nada más que me salga. Ubicación. Pokémon, diamante, brillante y perla reluciente. Vamos a ver esta página. Vale, aquí tenemos una página que nos dice que en la ruta no sé. Uf. Ok, ok. En la ruta 200. Uy, es que hay un montón de rutas. Bienvenido a los super chilios, Samuel Kraft. Vale, hay que ver. Hay que abrir los ojos. Ok. Mapa. Nosotros estamos en la ruta 205, que aquí es donde pusimos nuestro árbol de miel, ¿no? Ruta 205 sur. Esta es la 204, ok. Está en 207, 205 norte. ¿205 norte es esta? Aquí está la 205, que era donde pusimos, ¿no? ¿O no? Es que aquí está el bosque. Creo que esta es la zona donde pusimos ahorita el árbol, ¿no? 208, 207. ¿Ya pasamos la 208 y 207? Por aquí. 203. 207 está aquí. Pero esta necesitamos la bicicleta, ¿no? Entonces no podemos. Esta de aquí abajo, ¿cuál es? 202. Vale, parece que no hemos pasado más árboles, creo, ¿eh? La 206 también. Es que las rutas están muy complicadas, güey. 204. Esta de aquí arriba, ¿cuál es? 205. 200. No tiene sentido. Ah, esta es la 206 y 7. Esta es la 7. Ok. En la 7 y en la 6. Ok. Vale, más o menos con eso. Ah, espérate. Dice que en 205, que es donde estamos nosotros, pero también hay en Valle Eólico. O sea que aquí en 205 hay uno. Pero dice 205 norte. Será este 205, ¿verdad? Que no podemos acceder todavía. Pero aquí estaba el bosque. Ay, no sé. Porque dice que en el bosque vetusto. ¿Saben qué? ¿Qué tal si vemos una imagen? Porque dice que en la 205 norte. Uy, no entiendo nada. No le entiendo nada de estas cosas. Es mucho. Esto es muy hardcore para mí. Mejor no. Ya, luego los encontraremos, güey. Perfecto. Vale, ahora sí. Tenemos que entrar a este lugar, me imagino, ¿no? Ya que tenemos la llave. ¿Está cerrada? ¿Quiero usar la llave? Pues sí, bro. Pues sí. Vale, avanzamos. Híbridos. Uy, hay otro de estos mens. No puede ser. ¿Cómo has conseguido la llave? Perfecto. Ya no puedo hablar con él. Ok, ok, ok. Se fue corriendo. Okay, aquí. No puedo agarrar nada. Esta caja, ¿no? Mira, hay varios ahí. Ok, lo que no sé, no sé si mantener a Nemo ahí o lo cambiamos. Es que me da un poquito de huevo andarlo cambiando siempre. Lo que voy a hacer va a ser poner a Nemo aquí al lado de Habanero. Vale.
Y ya está, en caso de que nos toque una doble pelea, pues ya saldría Nemo ahí. Sí, no, es que cambiar de Pokémon como que da flojera. ¿Te gustaría una fogata de mi parte? Claro, José. Vale, un Cascun. Ok, esta es la otra evolución. El otro anterior era un Silcoon, pero son casi lo mismo. Nomás les cambian los ojos y un poquito el color. ¿Y esta es la voz del video de Mike? ¿Quién sabe? Ya tienes corte por si te aparece la mansión. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de corte? No, no tengo corte. Vale, agarramos. Ahí está, ya lo matamos. Lo lamento, bro. Ahí está. ¿Quién más puedo matar? Tenemos para derrotar a ese de allá arriba. Ok. Vamos a darle su madre. ¿Es para conseguir a Gyarados? Sí, por eso tenemos que meter a Nemo arriba. Pero es que me da huevis. Vale, sacamos a Habanero. ¿Habanero a qué nivel de evolucionar? Como al 30 tal vez, ¿no? Todavía le falta. Ahí está. Uy, pero es que ahorita hay Pokémon más altos, ¿no? Serán, bueno, era nivel 10. Él no sabe dónde vives. Vale, listo. Glameow. No voy a cambiar. ¿Qué es? ¿Cuál es Glameow? Ah, es como un miau, pero es un gato. Este creo que es tipo normal, así que vamos a darle un ultrapuño y ¡pa' su casa! ¡Pum! Listo. Sí, este chango está muy OP. Y golpe crítico, ojo. Vale, Habanero sigue subiendo un montón. Por ahí Alucard también, Nemo también. ¿Qué pasó con Carlitos Vega, nuestro archienemigo? Todavía no lo encontramos. O sea, de nuevo, digo. Ok, ¿sabe qué? Sí voy a mover a Nemo otra vez aquí. Porque sí, me interesa subirlo de nivel, pues. Lo que sí quiero saber es... Pokémon, diamante... Brillante. ¿Cómo se llama? ¿El pescado? Me acabo de olvidar. Magikarp, ¿no? ¿A qué nivel evoluciona Magikarp? Vale, a ver, Magikarp. Magikarp. ¡Evoluciona al nivel 20! ¡Al 20! ¡Le falta un huevo! A ver. No, ¿esto no pelea? Va a estar con nuestra comandante. Soy una de las de los tres comandantes del equipo Galaxia. Ahí estás bien bonita. Estás kawaii. Estoy intentando crear un nuevo mundo que sea mejor que este, pero la gente no acaba de entender lo que estamos haciendo. Tú tampoco, qué triste. Bien, luchamos para decir quién con la continuación, ¿ok? Si yo gano, te vas. Si ganas tú, será el equipo Galaxia. Ya evolucionaste a Sparky. Solo evolucionó una vez, pero falta otra. Ok, tiene pelo de mango chupado, güey. Vale, saca a un Zubat. Vale. Y nosotros tenemos que cambiar de Pokémon para que Nemo se lleve esa experiencia, bro. Nivel 14. Vale, vamos a sacar a Habanero para que, ya sabes, Habanero se truena a todos. Vale, supersónico, pero falló. Muy bien, vamos a darle rueda de fuego para matarlo. Vale, golpe crítico. Perdón. Vale, y sí, Nemo recibió como el doble de experiencia que los... De hecho, más que los demás Pokémon. Vale, un Purugly. Vamos a sacar otra vez a Nemo y lo regresamos de nuevo ahorita. No sé si ya lo saludé, pero Samuel Kraft, un saludo, bro. Vale, ¿cuál es el Purugly? No sé cuál es ese. ¡Ay, qué asco! ¡Es un cerdo! ¡Es un cochinote! ¿Qué les estás haciendo a mis Pokémon? Mijita, es que yo no le estoy haciendo nada a tus Pokémon. Mis Pokémon son los que les están haciendo cosas a tus Pokémon. Pero ese gato está bien gordo por tu culpa. Es un puercote ese gato. Vale, sacamos a Habanero. Con las MT les puedes ayudar una habilidad. Sí, eso sí lo sé, pero no tengo habilidades chidas. ¡Ay! Me nalgueó. Vale, vamos a darle un ultrapuño, ¿vale? ¡Pa tu casa! ¡Pa tu...! ¡Ay! Sobrevivió. ¿Qué? ¡Se puso a tragar la culera! Ok, vale. Lo que voy a hacer
¿Cómo es que se puede curar y aparte darle dar un ataque? What the fuck, eso es trampa. Vamos a darle simplemente un puño incremento para que nuestro ataque aumente. Ahora ya que nos bajó el ataque con un gruñido, bueno. Puño incremento, pa. Y a sacar nada, amigo. Es imposible que se salve de mí. Vale, ahora vamos a dar un ultrapuño porque es mi ataque más rápido. ¡Pah! Listo, GG. El gato más feo, amigo. Pongan una caminadora o algo. ¿Cuánto va a subir? ¡Ay! ¡Oh, Nemo subió a 15! ¡Y también a Banero subió! ¡Y a Lucard! Amigo, todos suben. ¡Qué cool! No me quejo, ¿eh? O sea, está cool. Vale, Nemo ha aprendido placaje. Ya tenemos un ataque con Nemo. Ya podemos hacer que ya podemos hacer lo que evolucione y esas cosas, ¿no? Vale, a ver. Alucard subió a nivel 17, perfecto. La comandante ha perdido, somos la polla. Oigan, ¿alguien sabe a qué nivel evoluciona Onix? Buscar en Google si no, pero ¿alguien sabe antes de que lo busque? Tampoco importa, has disfrutado de nuestro combate, ¿vale? Nemo evoluciona al 20. Onix, ¿cómo evoluciona a Steelix? Que no sé. Vale, Onix es un Pokémon tipo roca introducido en la primera generación. Ajá. Vale. Ah, a partir de la segunda. Tenemos que intercambiarlo con un objeto llamado revestimiento metálico. Ok. Curioso. Ok, nada más para saber. Tenemos que meterle un objeto llamado revestimiento metálico, ni idea. Por lo menos su idea es crear un universo nuevo, nada de lo que decían tenía sentido alguno para mí. Vale. Papá. Pobre papá, hueles fatal. Va a lavarte, cochino. Hola. Yo siendo papá, ¿no? Perdona, tesoro, me hacían trabajar sin parar. Muchas gracias, entrenador. Muchas gracias, entrenador. Has echado a la gente mala. Seguro que ahora huele el Pokémon con forma de globo. ¿Qué? ¿Pokémon con forma de globo? Verás, el Pokémon Globo es un Pokémon que suele aparecer junto a los... ¡Ah! Ese es un... Pichupu... Mogloom... Mogloom... Gloom... Algo, ¿no? Está relacionado a su aparición con el uso que se hace en el Valle de Energía Eólica. Onix evoluciona por intercambio, pero colocándolo en un objeto. Gracias, Naito. Lo leí igual de la wiki ahorita, pero... Ok. Sí, el Pokémon... Algo de Gloom, ¿no? Gloom algo. No sé cómo se llama ese Pokémon Globito. Bueno, vamos a capturarlo. Gollum, no, no, no. Puchupú. ¡Un Puchupú! ¡No puede ser! Vale, pero... ¿Cuándo aparece ese Pokémon? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡Eh, Gamma 21! Gracias por el host, bro. Drifloon. Bueno. A ver, vamos a buscar. Drifloon. Pokémon Diamante Brillante. A ver... A ver, Valle Eólico, Pokémon, ajá, ¿dónde está Drifloom? Sí, 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 Pokémon que puedes capturar, bueno, y un huevo, ¿no? Drifloom, solo aparece uno cada viernes de la semana. ¿Qué día es hoy? No, hoy es sábado, bro. Bueno. No estamos a viernes y no voy a cambiar la hora, amigos, no podemos capturar a un Drifloom. Vale, ¿será que los viejillos ya me dan ahora? Sí, no, no me dan nada todavía. Sí, Drifloom parece que no, parece que no. Es sábado, amigos. Si hubiéramos hecho directo ayer y hubieras pasado esto, hubiera estado re cool. Ok, aquí hay otro árbol, así que vamos a untarlo de miel. Con nuestra rica y deliciosa miel. Ahí está, está cubierto de miel. Espérate, lo untamos, ¿no? Espérate, estoy gastando más miel, ¿no? Me está haciendo gastar más miel esta cosa. Felicidades a los ganadores de los drops. Ahorita les pongo más. Ah, sí, estoy gastando miel, güey. Ya le puse miel. ¿Por qué le pongo más? Bolsa, ¿dónde está la miel? Miel. Ahora tengo 17. Y llevo 3 árboles. No, pues sí se consumió bien, ¿no? Creo que no se repite.
Ok, vamos a... ¡Ah! Bueno. Al menos ya podemos usar a Magikarp para poder atacar, güey. Tenemos placaje. ¿Sabes? Si me toca un Pokémon que pueda matar con placaje, lo hago. Pero ese tiene... ¡Ponita! Ok, tenemos a Magikarp que es tipo agua, así que supongo que le va a aguantar los golpes, ¿no? Vamos a dejar que Magikarp haga todo. ¡Nemo, usa placaje! Látigo. Ah, el látigo me baja el daño, ¿no? No está mal. A ver, placaje. ¡Uy, sufre! ¿Vieron ese daño? ¿Vieron ese daño tan tremendo? Pues sí. Sí, sí, mejor no. Vamos a traer mejor a nuestro changuito Habanero. Y Habanero sí le va a partir su madre, güey. Vale, ha usado gruñido. Está bien, tú usa lo que tú quieras. No importa. Vale. Listo, ya les puse los drops. Perfecto. Ok, luchar. Yo creo que vamos a tirarle un puño incremento que aumenta el daño en caso de que no le mate con uno. Vale, yo creo que uno más y ya lo matamos, ¿no? Ascuas, amigo, soy de fuego. Eso me cura. Eso debería estar muy cool, ¿no? Como que hasta te cure, te sientes rico de que te curan. Vale, ultrapuño ahora debe bajar más, ¿no? Sí, perfecto. Casi me ahogo. Uy, Luxen, ten cuidado. Muchas gracias, muchas gracias. Tu Pokémon hará más daño dependiendo del elemento con quien te enfrentarás. Ok. Gracias. Hola, Pac-Man. Ok, en esta zona de aquí no sé si estamos en la ruta 205. No, esta es la ruta 205. Bueno, es lo mismo, ¿no? Esta es la ruta 205 norte, ¿no? Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, Naito nos dijo que deberíamos capturar a uno que otro Pokémon, ¿no? Para el intercambio. Capturamos a estos. Le lanzamos Pokébola a ver si cae. A ver. Estoy comiendo provecho, Rosha. Perfecto. Ahí está. Muchas gracias. Otro, un Shellos. ¿Cuántos tengo que capturar, Naito? Porque ahí sí no sabría decirte. Ese es bonito. Ya tenemos uno, así que no me preocupo. Este niño no hace nada, ¿no? Vale, voy a agarrar. Uy, este se ve que es un señor de tipo tierra, ¿no? Vamos a ver si capturamos un par de más. No sé cuántos hay que capturar. ¿Qué lag? Yo veo el directo bien. ¿Ustedes? A lo mejor es su teléfono. Ahorita vengo, chat. Dale, dale. ¿Cuánto es el máximo de Pokémon? Creo que en total hay como 140 o algo así, ¿no? De Pokémon en total en este juego. Ciento y algo hay. No sé cuántos son. El máximo que podemos tener, no sé si... Creo que debe de ser infinito. ¡Ey! Se rompió. ¿Escapó de una? ¡Oh, no! ¡Bofetón lodo! ¡Me atacan a mi Magikarp! ¿A mí va bien? Vale, Vic. Muchas gracias. Vamos a lanzar otra Pokébola. Uno. Dos. Tres. Listo. ¿Solo tres? Vale, vamos a capturar entonces a tres. Ese Pokémon es tipo... Es agua y tierra, ¿no? Me habían dicho. El Shellos. Está bonito. Pero prefiero a Gyarados, ¿sabes? Por eso estoy leveleando a mi Magikarp. Vamos a llevar este Magikarp a nivel 20, amigo. Uy, ese me encanta, ¿sabes? Ese sí lo tendría en mi equipo, pero ya vamos a tener uno de agua, que es Magikarp. Bueno, Gyarados. Entonces, por eso no lo uso, pero me gusta mucho cómo es Weasel. ¿Vale? Avanzamos una Pokébola. Y como somos el mejor entrenador del mundo, lo vamos a capturar la primera. ¿Cómo descargo el juego? Lo compras y luego lo descargas. O lo compras y lo insertas en tu Switch. ¿Cómo se llama ese juego? Ulises, Pokémon Diamante Brillante. Lo dice en el título. Pero un saludo. Es nuevo, acaba de salir hace poco. Bueno, entre comillas es nuevo. Porque, ¿sabían? Este juego salió para la Nintendo DS hace... Salió para la Nintendo DS hace un montón de tiempo, hace años. Y ahora Nintendo lo rehizo, pero en 3D y con mejores gráficos, obviamente. Y toda esa onda. El anterior juego era uno 2D. Vale, Geodude. Este, como es tierra, no me haría nada, ¿no? Bueno, es piedra. O sea, pero igual no le voy a hacer nada con salpicadora ni nada, así que vamos a cambiar. Vamos a poner a Habanero. Y Habanero debería tronárselo de un golpe o dos.
¿Qué hizo? ¿Placaje? Ah, se hizo más fuerte. La velocidad ha aumentado mucho, desgraciado. Vale, puño incremento aumenta el daño, así que hay que usarlo primero. No quiero matarlo de uno. ¿What? ¿Ok? ¿Ok? Amigo, le decapitamos esa cosa. Oye, si decapitas a un Yodut, en realidad le quitas todo el cuerpo. Va a sacar a Macho. Vamos a cambiar a Nemo otra vez. Y de ahí sacamos a la Kazam, ¿no? Porque me dijeron que Psíquico le baja un montón a los luchadores. ¿Deberías curar a Banero? Sí, pues si veo una película... ¿Una película? Si veo una... ¡No! ¡Usé salpicadura! ¡Qué idiota! ¡Toma! ¡Toma, agüita! ¿Patada baja? Amigo, ¿por qué matas un Magikarp? Eso no debería ser legal. Vale, a la Kazam, yo te invoco, bro. Ahí está. Qué guapo estar a la Kazam, bro. Con sus cucharitas, listo a llevarse un esquite a casa. De esquite usó justo. ¡Oye, amigo! Esperen un segundo. ¿Se dan cuenta que dije? Ahí está mi Alakazam listo para llevarse un esquite a casa. El esquite es elote o choclo en vaso, chicos. Elote en vaso o choclo en vaso. Y le ponen luego queso, le ponen crema, le ponen. Y el macho usó una habilidad llamada de esquite, amigo. ¿What the fuck? O sea, ¿qué pedo con las casualidades? Súper eficaz, muy bien. Ve por un Mewtwo nivel 500. Ah, sí, en corto, bro. Y Kai sube de nivel a la Kazam. Va a sacar a Yodut. Vamos otra vez a sacar entonces a Banero. ¡No, no, no era Banero! ¡Era Nemo! Primero era Nemo, amigo. Era Nemo. Soy tonto. Vale, sí, Yodut. Ahora vamos a sacar a Nemo. El choclo es maíz o elote, mazorca, como le digan en sus países. Ay, ya se me antojó. Güey, ya se me antojó un esquite por su culpa. Vale, ¿qué va a hacer? ¡No, no me lo mates! Ah, vale, todo bien. Vale, Pokémon. Ahora sacamos otra vez a nuestro compañero Habanero. Ya se me antojó un esquite. Igual a mí. Creo que le voy a decir a Linda que me pide un esquite. Au. Vale, puño incremento. Hace rato te lo mató de un golpe. Vamos a ver qué tal. Otra vez de un golpe, amigo. Qué chido. Listo. Vale, recuerden que a las 6 me voy a ir con Raptor. Vale, subió de nivel a la Kazam y Nemo. A la Kazam aprendió psicocorte. Ok. Vale, perfecto. Daniel va a sacar a Bidoff, amigo. ¡Uy! ¡Hubiera cambiado a Nemo otra vez! ¡Soy un idiota! Bueno, este ya lo voy a matar, amigo. Ya me dio flojera. Ya, por tonto. Soy un tonto. Stream VIP. ¿Cómo sé cuántos frijoles tengo? Dani, y a toda la gente que está en el chat de Bulla, es el Stream VIP es un bot. Es un robot. Se va por comando. Si le preguntas exclamación points, te va a decir cuántos frijoles tienes. Vale, subió de nivel Sparky. ¿Que va a aprender alguna habilidad o algo? No. Vale, muchas gracias, señor Barbón. ¡Un saludo! Parecía Santa Claus. Vale, este güey tiene pinta de... que me cae mal. Aquí no hay nada. Vale, vamos a hablar con esa chica. ¡Hola! Hola, mi amor. ¿Tú eres el amor de mi vida? Deberían agregar un Pokémon al que puedas tener novia, amigo. Aunque sea una Pokémon, ¿qué? Saca a Budiu. Budiu es la plantita mierda esa. Amigo, es que parece un huevo con patitas. Y que tiene un trajecito. Vale, ahora cambiamos a Banero para que le parta a su pinche madre. Regreso a las 6. Vale, Budiu, paralizador. ¡No me vas a paralizar! Tu ataque va a fallar en mí. Hijo de tu pinche madre. Sí, me paralizó, amigo. Vamos a darle rueda de fuego. Ojalá sí salga. No es muy eficaz. Rueda de fuego, vale, perfecto. Ahí está. Me lo paralizó, amigo. ¿Qué le pasa? Eso no se vale. Va a tener que usar una... ¡Eh!
Agapito está jugando Mario Kart. Un saludo, Agapito, que está en el stream. Es que tengo amigos Agapito, va ahí arriba a la izquierda. Parece que se puso a jugar Mario Kart 8. Entonces tengo que darle algún desparalizador a nuestro compañero. Antiparalizador, eso. Usar habanero, que está paralizado. Y pues de una vez le vamos a dar una pocioncita, ¿no? No lo curo mucho, pero con eso me basta. Vale, aquí hay algo. Ok, vamos primero por aquí arriba. ¡Ay, no me atrapas! ¡No me atrapas! ¡No me atrapa el menso! ¡Yo voy a ti, cabrón! Hay un buen trecho entre Pueblo Aromaflor y Ciudad Vetusa, ¿verdad? Luchemos. Vale, el campista Florian. Amigo, Florian es un hombre tan, tan macho. Sí, me encanta. O sea, yo veo un hombre llamado Florian y digo, wow, qué macho. ¿Cómo te mando un texto de voz? Necesitas muchos puntos y el comando lo pones con exclamación voz y el mensaje que quieras mandar. Vale, vamos a cambiar entonces a nuestro compañero habanero. Van a ver, cuando este Nemo suba de nivel a nivel 20, va a ser una bestia. Una bestia voladora. Literalmente. Eso no me hace nada, ¿no? O sea, es un besito para mí. Vale, puño incremento, te va a tronar de un golpe, ¿no? ¡Niun! Ah, no, este es nivel 14. Aguanta más. Vale, rodar otra vez. Y ahora, para que no se endurezca o algo, voy a darle ultra puño, amigo, para que se muera de una. ¡Pum! GG. EZ. ¿Cuántos puntos tengo? La gente de YouTube no hay puntos. Solo en el chat de Buya hay puntos, tristemente. Es que no hay robot ahí en YouTube. Y en Buya sí tengo robot. Vale, adiós, Florian. Florian, macho pecho peludo. Vale, perfecto. ¿Esto qué es? Pistas para entrenadores. Los objetos que metes en la bolsa se colocan automáticamente en el bolsillo adecuado. Es muy práctica, a lo mejor amigo de entrenador. Vale, aquí hay más pelea. Uy, ¿cómo no me vio ahí? ¿La bro? No me veía ahí, güey. Estaba a un lado de él. Nicolás. Un saludo para todos los Nicolás del chat. Los Nico, Nicolás y todos los que tengan que ver ahí. Vale, sale Nemo contra Onix. Curiosamente, Nemo se parece mucho a Onix, pero cuando evoluciona, ¿no? Vale, Pokémon. Creo que habanero es la mejor opción contra Onix. Fíjate que también Alakazam no es malo, ¿eh? O sea, su ataque ataca al objetivo con cuchillas formadas por energía psíquica. Suele ser crítico. Podríamos probar a habanero a ver cuánto le baja. Digo, a Alakazam, ¿no? Vamos a ver qué tal, qué tan bien lo hace Alakazam. Yo creo que a Alakazam sí le debe hacer una buena pelea a Onix, ¿no? Es que psíquico como que le va con todo, ¿no? Como que a todos les ataca el psíquico. Creo. Placaje, no pasa nada. Vale, a Alakazam vamos a usar psicocorte, que parece que esto ataque más fuerte de momento. Ok, a Alakazam me ha decepcionado un poquito. No parece tan fuerte como me lo imaginaba. Vamos a traer ahora a nuestro compañero habanero, que es el más chido que tenemos, entonces. Es que todavía no tenemos ataques de agua. Solo con Psyduck, pero Psyduck no lo tengo en el equipo. Vale, mordió. Qué rica mordita me acaba de dar ese güey. Puño incremento debería hacerlo, ¿no? Debería hacer todo para matarlo o algo así. Sí, puño incremento es la polla. Vale, Nemo, ¿cuánto le falta? Está a la mitad de 16. No le falta mucho a Nemo, ojo. Vale, nivel 20, Nemo va a ser la bestia. Va a ser la polla, se va a matar a todos. Vale, en este tramo piedroso, ¿hay algún Pokémon que me pueda encontrar que no tenga? Voy a hacer aquí, a ver. No sé, me meto ahí. Un Pachirisu ya tengo. Y como es eléctrico, no lo voy a dejar con mi Nemo. No salimos de la pelea, ¿vale? En este caso. Escapa sin problema. Imagínate al güey agarrando su pescado y corriendo, güey, por su vida. Vale, vamos a ver si sale otro más. De casualidad. Es que no sé si esto ya es otra zona o no. No, creo que sigue siendo la misma zona de la ruta 205, pero es la 205 norte. Así que vámonos de aquí, compañero Nemo. Ok, sigo yendo por aquí arriba. A ver. Oye, esta chica está muy bonita. Pelea conmigo. A verla en 3D.
2-3. Bueno, sí, un 7. Vale, sacó un matchup, ok. Vamos a cambiar aquí a nuestro otro Pokémon, a Banero. Espérate, no, era psíquico, a la Kazam está bien. ¿Quién de aquí es rubio o rubia, chat? Digo, nada más para saber si hay rubios por aquí. Yo no soy rubio. Patada baja, me pateó los huevos ese güey. Vale, luchar. Y usamos psicocorte, que parece que está OP. Hola. Es súper eficaz. Macho nivel se ha debilitado. Un saludito para el que mandó el mensaje de voz diciendo nada más hola. Pero bueno. A Banero cae, sube a la casa. A Lucar también va a subir de nivel, ojo. Yo no. Todos ponen yo no. Lobita dice que si es rubia. Mike dice que si es rubio. Rubio. Alanis y Jainer dicen que son rubios. Flor. Ok, parece que hay mucho rubio por aquí. Alan. Sadiel. ¿A poco si hay rubios aquí, chat? Para mí los rubios escasean, ¿sabes? ¿Pelirrojos? ¿Quién es pelirrojo? Bote de repelente. Encontré un repelente, chicos. Pela conmigo. Jonel, mi hermana es rubia, dicen. Mi hermano salió rubio, aunque con el tiempo el pelo se le dejó de ser rubio y ahora es castaño. Es como muy café. Mi hermano salió como con los genes de la familia, en plan... Él nació y era rubio de ojos verdes, güey. Es como el... O sea, nada más ponte mamado y es el kit perfecto para ser el mejor fuckboy de la historia. ¿Arregué? Vale, es un Piplop. Pues... No tengo... no, sí, eléctricos. Aquí está. Pelirrojos, lol. Yo creo que pelirrojos se me hacen más raros que... Que los rubios, ¿eh? ¡Ey! Nuevo miembro, Carolina Parragués. Ese nombre KSK. Bienvenida, 7 meses, Mega Chilvio, lol. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, lindo? Estoy muy bien, muchas gracias. ¡Ugu! ¡Muah! Un besazo. Vamos a tirarle a este hombre una chispita. Y muchas gracias, Carolina, por esa donación de 1000 pesos chilenos que dice ignorada. No, ¿cómo que ignorada? No, para nada. Solo que leer dos chats al mismo tiempo es un poquito complicado, no te voy a negar. Vale, Lucar sube a nivel 18. Pam param, pam param, pam param, pam param, pam param, pam param. Azul y blanco, ¿de qué hablan? Esta piedra no la puedo romper. Vale, seguimos. Sí, aquí está la ruta 205, de que seguimos aquí. Vamos a ver qué hay aquí. Se te ve cansancio en la cara, descansa un poco, vale. ¿Esto me cura los Pokémon? Tu cabello rojo, lol. Pero sí, mi hermano nació rubio con ojos verdes. Ahorita nomás tiene el cabello café y tiene ojos verdes todavía. ¿Quieres poder atravesar el bosque vetuso tú solo? Sí. Soy la polla, bro. ¿Puedo ver qué hay en su refri? Disculpen. Con permiso. ¿No puedo? ¿De verdad no puedo? ¡Ay, chismosos! No me dejan ver el refri. ¿Y aquí qué es esto? No sé. Espérate. A ver si hay cosas escondidas. Voy a ver si no escondieron algo en la matita aquí. ¡Ajá! ¡No hay nada! No pasa nada. ¿Para esto qué es? Se trata de una rejilla de ventilación que renueva el aire de las grutas del subsuelo. ¡Ah, lol! Ok. ¡Una Pokébola! Poción. ¿Por qué no le pondrían... Yo no entiendo. ¿Por qué ponen Pokébola así y no les ponen diseño de poción o de botella? Estaría más cool, ¿no? ¿Tú vas a pelear conmigo? Ah, sí. Me vio y no peleó conmigo. ¿Tu novia Silvia, qué color es su pelo? Lo tiene natural negro. Pero ahorita lo tiene pintado como... Algo raro, no sé. Lo tiene como que entre rosa, entre blanco. No sé, se lo ha pintado varias veces que ya ni siquiera sé qué color es. ¿Ya ven que los hombres vemos en blanco y negro, chicas y chicos? Entonces, eso pasa. Vale, vamos a cambiar de Pokémon. Tierra le baja un montón al trueno, ¿no? Al trueno pa. Vamos a sacar a Lucard. Es su momento de brillar. Bueno, es tipo roca, ¿no? No tierra. O es lo mismo. Malicioso, ok. Hola, Coti, ¿cómo estás? Hola, Nicole. Sí, ¿cómo puedo mandar mensaje de voz?
Nicole, tristemente, bueno, si estás en Buya, puedes, pero si estás en YouTube, no. En Buya, cuando tienes los suficientes puntos, que los consigues cada vez que ves mi directo, por cada 10 minutos que veas el directo, cada 10 minutos te van a dar puntos en el canal de Buya, y por cada fogata, que son como regalos que te dan gratis, puedes mandármelos y te dan más puntos, y por donaciones también en Buya te dan aún más puntos. Entonces, con esos puntos los puedes canjear por mensajes de voz. Próximamente quiero ponerles para que puedan canjear otras cosas como cuentas premium o un saludo con voz de Elmo o cosas de ese estilo, pero ya va a ser para después, ¿no? Solo eso es en Buya. En YouTube no puedo porque no tengo ningún robot o bot que haga eso, tristemente, pero igual me ayuda que vean el directo en YouTube. Los amo y leo el chat cada vez que puedo. Pero recuerden que si están en Buya es más fácil que los lea también porque hay colores y tal. Y link en la descripción y comentario fijado. Gracias por todas las fogatas, chicos de Buya. Vale, guapos. Vamos a darle ahora sí la música. ¡Pum! Luchar, vamos a sacar lanzarrocas. ¿Qué hace? Tiene un 90% de precisión y potencia 50. Y esta, 100 y 50. Lanzarrocas. ¡Niun! No lo mató. ¿Sabes cuánto que voy a usar? Mensaje de voz. Pero no dice nada el mensaje de voz que mandaron. Está el robot, está el bot ahí viendo. ¿Ven esa fogata que está allá arriba a la izquierda? Es cada vez que mandan un mensaje de voz, pero no dice nada. Se quedó ahí, el mensaje de voz. Atorado. ¿Qué puso o qué? Amigos, el mensaje de voz se quedó tieso, güey. No escucho nada, no dice nada. Esperamos a que diga... Bueno, no, vamos a seguir jugando, güey. Trago aliento, ese ataque está muy cheto, ¿no? A ver, Alucard, tu ataque más OP. Ah, está chido, está chido, está chido. Me esperaba una animación un poquito más épica. Creo que se trabó el bot. Creo que me trabaron al bot, chicos. La dominguera Delia va a sacar a Pachirisu. Vamos a sacar a Nemo y lo vamos a regresar. Hola, Silvio, te quiero. Creo que sí se bugueó. Mi cabello es más negro que la noche. ¿Por qué el... ¿Por qué el pinche bot tardó 10 horas en solo decirme mi cabello es más negro que la noche? Hola, Silvio. Hola, Kevin. Bueno, volvemos. Vale. Hola, Jesús Peña, ¿cómo estás? Vamos a cambiar de Pokémon ahora. Es eléctrico otra vez, pero... ¿Vamos a sacar a Banero o a... Alucard podríamos sacar? Es que es muy rápido ese, entonces no. Vamos a sacar a la Kazam. Yo creo que a la Kazam sí le va a dar en su madre con uno psíquico. Vamos a ver qué tal. Ya lo usé en el mod que se buquea. Vale, gruñido. Gruñido no afecta a los ataques mágicos, me habían dicho, ¿no? ¿Solo a los físicos? Vale, psicocorte, que este es más cheto, ¿no? A ver. ¡Niom! Bueno... Está bien, lo dejó a la mitad. Yo creo que un ataque más de esos y ya lo matamos. Ya viste el video de Mike que juega el Poppy. Sí, el video de Mike con Poppy y Elmo. Sí, sí lo he visto. De hecho, les prometo que si quieren, lo jugamos el mod en Buya, sí, ¿vale? En directo. Como vale aquí en YouTube. No, a la casa. Ya no le podemos cambiar los nombres a estos Pokémon de momento hasta encontrar a alguien que me cambie el nombre. Nivel 22 Habanero. Nemo, nivel 17, ojo. Ya casi sube, ya casi es 20. En Buya no hay drops, ¿se acabaron? A ver, los drops. Ah, sí, hay un drop, en 7 minutos va a caerles. Vale, vayas. Vale, si tanto me lo piden, si quieren probamos el mod de Elmo en directo aquí en el canal secundario y en el canal de Buya, ¿vale? Vamos a poner una valla... Esta valla es para despertar del sueño y la Meloc, envenenamiento. Vamos a ponerla a Tania, que tenemos muy poquitas. Regarla, sí. Ahí está, termina de regarla. Esta es Aranja, ¿vale? Aranja creo que tenemos muchas. Igual siempre otra a Tania, ¿sabes? Otra vallita a Tania. Para cuando creas que tengamos a varias. Juega Elmo ahora. Yo creo que tal vez mañana. Muchas gracias, Novitrax. Nemo casi no daña. La verdad es que todavía no tiene daño. Necesitamos que suba al nivel 20. Vale, pero termina de regar, cabrón. Se va a tragar toda el agua. Has encontrado Pokéball. Ok, muchas gracias. Ese diseño sí está bien, pero si le ponen un diseño de Pokéball a una poción, no tiene sentido. Vale, vamos a subir. Ah, no, ya no puedo subir por acá, ¿verdad? Porque bajamos.
Sí, no, no podemos, ok. Esta no me ataca, ¿verdad? Qué bonita estás, preciosa. Ok, por aquí no hay que hacer nada. Vámonos por aquí de regreso, hay que subir. Hola, señor, un saludo. Vale, no nos sale Pokémon, todo bien. Todo bien, muy top, muy top. Ok, ¿este va a pelear con nosotros? No he comprado antídoto, así que no sé si vuelvo. Ah, vale, ahí van a haber Pokémon venenosos, ¿no? Necesitamos la habilidad de cortar, seguro la encontramos aquí adentro. Ok, este es el bosque. ¿Bosque qué? Bosque Vetusto. Vetusto, ok, voy a ver. Voy a buscar en Google Pokémon Diamante Brillante Bosque Vetusto. Ok, vamos a ver qué hay aquí en el Bosque Vetusto. Una de las rutas de Sino. Sí. Pokémones que puedes encontrar. Oye, pero esta página no tiene. No, espérate, quiero uno que tenga imágenes. ¿Esta? No. Bosque Vetusto. Vale, aquí tal vez. Aquí está, ¿no? Te aconsejo que atrapes al Gyarados rojo en vez de tener un Gyarados normal. ¿Quién dijo eso? Mick 2021, Gyarados rojo. ¿Y cómo atrapo un Gyarados rojo? No me digas, no me digas, porque el Gyarados rojo está más guapo, ¿no? Gyarados rojo. ¡Anichan! Muchas gracias, Willy, por esa caja, bro. A ver, Gyarados rojo. Gyarados rojo, peculiar Gyarados variocolor, introducido en los videojuegos de la segunda generación. Se puede observar a simple vista su nombre, se adapta a su típico color. El lugar de ser azul, como Gyarados normal y corriente, rojo. El anime dice que es rojo por su antiguo color cuando era Magikarp. Ah. ¿Pero está el Gyarados rojo aquí? ¿En el Pokémon Diamante? Porque busqué aquí Pokémon Diamante y no encontré nada. No lo encuentro, ¿eh? Muchas gracias, Willy, por esa otra caja, bro. Un saludo. Dice que es de Pokémon Plata y Oro. Dice que no dice que sea del Pokémon Diamante. ¿Ah? Mira, aquí hay una página que dice cómo atraparlo en Perla, que es lo mismo, ¿no? Y ahora es un Pokémon fuerte. Puede ser que un Pokémon Perla por evolucionar a Magikarp nivel 20. Su fuerza puede ayudar a superar los primeros obstáculos. Gracias por esas 10 cajas, Novitrax. 10 botiquines, perdón. Un saludo. Gracias, Willy, por así como chilas. ¿Qué les pasa con las donaciones, guapos? ¿Quieren 12 horas pronto o qué? Gyarados normalmente la luz azul, ajá. Pero posible conseguir un Gyarados rojo, raro. Esto puede tardar mucho tiempo. Solo tiene una probabilidad de 1 en 8000. 1 en 8000. 192. Derrota a la Elite 4. Ok, tenemos que completar la Elite. Ok, o sea, Gyarados rojo no lo puedo obtener, amigo. Es para literalmente un Gyarados brillante. ¿Qué es eso? ¿A poco hay Gyarados? Tengo que pasarme el juego para conseguir a Gyarados rojo. Y aparte, es una probabilidad de 1 en 8000. No, amigo. Willy, gracias por ese botiquín. Ok, Gyarados rojo lo descartamos entonces. Vale, moví aquí el chat. Listo. Vale, estábamos viendo qué Pokémon sabían en esta zona. No me distraigan, chicos, no me distraigan. Vale, teníamos aquí, a ver. Aquí está, ok, no. ¿Dónde está? ¿Dónde abrí la página? Aquí, bosque, ok. En este bosque, ¿sí son estos? Vale, sí, mira, los Pokémon del Bosque Vetusto son en la hierba todo el día, ok. Ahí podría atrapar un Gastly. Ediciones, ay, pero aquí, esto es para la edición Platino. No tenemos la edición Platino, güey, tristemente. Buniary, esta sí la podemos atrapar. Es un conejo, ok. Tiene una probabilidad del 19%. Silcoon, este es importante, sí. Pokémon Diamante, seguramente en el Perla sea el Cascoon, ¿verdad? Sí, en Perla es Cascoon. Ay, Dios mío. Yo para completar toda la colección de Pokémon necesitaría literalmente decirle a Linda que capture a estos Pokémon y que me los dé. Pero mira, yo le puedo decir, mira, yo tengo esta pinche mariposa bien bonita. Una Beautyfly, Butterfly, como se diga. Y ya tendría que conseguirme un Dustox. Aunque Dustox, si capturamos un Wurmple, podemos evolucionarlo a Dustox, ¿no? ¿O era que Wurmple evoluciona? A ver, aquí dice, ¿no? Vale, sí, es que Silcoon y Cascoon. Cascoon evoluciona a Dustox y Silcoon a Beauty. Vale, sí podemos. No es necesario que tengamos que pedirle a Linda.
Vale, es que Linda, yo creo que va a tocar regalarle el Pokémon, ¿eh? Ok. Vale, tenemos entonces que atrapar a un Bonnery, a un Silcoon y a un Beautifly. Ok, y en la hierba también aparecen los Wurmple. De hecho, debería atrapar a varios Wurmple. Budiu, eso ya lo tenemos. Todo esto ya lo tenemos. Hot Hot, ¿cuál es este? Que este solo sale en platino. Oye, ¿platino no van a ser un platino brillante o algo así? Una edición platino nueva. Estará cool. Porque platino creo que es la fusión de los dos, ¿no? Bueno, no sé. En la hierba, por la noche, por el... ¡Ah! Bueno, Silvio, ya me tengo que ir. Que tengas un lindo día, te cuidas. Muchísimas gracias, Willy. Un saludo y gracias por las donaciones, bro. Vale, ok. Hoy por el día, o sea, porque esto le afecta el día, chicos. Hoy en la mañana y ahorita mismo podemos capturar al Wurmple en la hierba. Al Wurmple, tenemos que capturar a Wurmple, a Beautifully, a Silcoon y a Bunari. Ok, hay que saber eso. Y en la noche podemos encontrarnos a un Murkrow. Y a, bueno, mis Dreavus, pero eso es para Pokémon Perla. Uy, está chida. ¿Podemos capturar un Murkrow? Ay, what the fuck. Es un pajarito bruja, bueno. Un pajruja. Ok, entonces en Pokémon Betuso, estos es Pokémon especiales, manada, Pokerradar. La habilidad es, la de manada es una habilidad, ¿no? Que yo sepa. Ok, si esto no valen. Uy, un Slakot. Quiero un Slakot. Pokerradar, Nincada. Ok, vale, ya sé cuáles voy a tener que capturar, chicos. Vamos a cerrar todo esto. Perfecto, felicidades a los que se llevaron los drops. Voy a poner más drops. Un segundo. Voy a ponerles. A ver. Ajá. Voy a ponerles 13 drops, que ese número mágico ya saben que nos encanta. Listo, hola José David, ¿qué haces? Estoy jugando Pokémon. Un saludo, bro. Vale. ¿Quién eres? Voy a pelear contigo. Hola, me llamo Malta y tú. Soy Silvio69. ¿Puedo pedirte un favor enorme? ¿Cómo está? Necesito atravesar este bosque, pero me da miedo hacerlo sola. He oído que por ahí hay un grupo de gente malvada que se hace llamar Equipo Galaxia. Por eso creo que sería más seguro que fuese acompañada. ¿Puedo ir contigo? Chiquita. Yo les dije, chicos, que si se bañan de vez en cuando, una que otra gatita va a caer por ahí. ¡Arre! Ok, sí, acompáñame, Malta. Hola Silvio, este es mi primer mensaje de voz, y puedes saludar a mi hermana Estrella. Tiami, te quiero mucho, te mando un beso con lengua. Ok, Luz Nicole, gracias por ese beso con lengua. Muchas gracias, un saludo. Vale, ok, pues ahora tenemos una menina, ¿y me acompañas afuera? ¿Te vas? Bueno, pues espero aquí. Ah, no, pues no. No, pues yo quería ir contigo. Estaba esperando, atravesamos el bosque juntos. Ok. Bañarse una vez al mes sí funciona para que las chicas te caigan. Ok, podemos ir por el bosque para capturar, pero quiero matar primero a este güey. Lo vamos a cuchillar. Ah, no hay que matarlo, ok. Vamos a atrapar esta Pokébola. Atrapar, ojo. Y quiero atrapar Pokémon. Les digo que necesitamos Pokémon nuevos. Ok, ay, no, pero esta culera va a matarlos, ¿no? ¿Tiene una Chansey? Pues no sé tú, yo le voy a aventar de una vez una Pokébola. No se puede apuntar cuando hay... ¿Qué? No se puede... Ah, tengo que matar a un Pokémon. Ok, vamos a cambiar entonces a Banero. Nomás no hay que matar al conejo. Si matamos a la planta, sí podemos, ¿no? Rizo defensa. Eso, tú haces eso para que no te maten. Que tengo que capturarte. Tú haces eso. Vale, y Chansey usó látigo. Ok. Y lo usó en esa cosa, bueno. Ok. Y vamos a matar al Budiu. Le vamos a dar en su pinche madre. Vale, Budiu me absorbió. Ok, me la chupó. Vale, no es muy eficaz. Vamos a dar ahora Rueda de Fuego. De hecho, podría matar al Chansey. Ahorita lo matamos, ok. Vamos a matar al Budiu. Y ahorita matamos a Chansey para que no me joda al atrapar al Pokémon. Primero vamos a aventar una Pokébola, a ver si se puede. Porque a lo mejor no me deja. Ay, me nalgueó. Beso dulce. ¿Te imaginas que lo mata? Oh. Uy, perfecto, me la confundió. Vale, ahora puedo aventar una Pokébola. Ahí está. Uno... Dos. Hijo de tu pinche madre.
Voy a matar a la Chansey. Creo. ¿Y por qué me pega a mí si Chansey le dio un beso? Bueno, mientras más el daño, mientras le bajes más el daño, más fácil. Mato a la Chansey. Bueno, es que la Chansey no le hizo nada, entonces no creo que tenga daño. Vamos entonces a lanzarle Pokéballs hasta que la atrapemos. Uno, dos, tres. Es mía. Como tu mamá. ¡Perfecto! Vale, ya tenemos a Buniary. Está bonita. Está kawaii. ¿Quieres ponerle un mote a Buniary? No. Vale, ahora por aquí, ¿qué hay? Vale, un duelo Pokémon. Para papá. Si encuentras un Eevee, ¿lo puedes capturar? Claro que sí. Eevee es un Pokémon muy bonito. Uy, ¿por qué tiene tantos Pokémons? Silvio, me saludas con voz sexy. Hola. Listo. ¿Qué onda, Camilo? Ok, vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a Vanero. Estoy pensando en que deberíamos matar a su Chansey en esta pelea para poder tener a Nemo ahí. Pero no sé. ¿Por qué me vienes a electrocutar a mí? Vale, lo confundió. Ojalá se golpee a sí mismo el pinche Wurmple. Ok, eso nos alenta, ¿no? Qué asco esa cosa. Vale. Súper eficaz. ¡Y chingate esta Chansey! ¡Eso! Ahí voy yo, ¿eh? ¡Ay, no la maté! Cautivadora. ¿What the fuck? ¿What the fuck con la Chansey? Oye, pues Chansey está chida. Tiene ataques que atacan a varios. ¡No, a mí no! ¡Ay, no me envenenó, vale! ¡No, sí me envenenó! Voy a tener que curarme del veneno ahorita, ¿eh? Eso me va a bajar mucho. Baja 10% de vida cada vez. Vamos a un ataque más. Oye, pues la Chansey aguanta un huevo, ¿eh? Entonces no sé. Hola, soy César, salúdame. Hola, César. Tal vez a la Chansey le afecta esto. Ojitos tiernos. ¿Por qué peleaba contra la Chansey, amigos? Quiero ver si puedo tener dos Pokémon míos. Uy, sí, es súper eficaz. Sácate la shit, Chansey. Vete. Chu, chu, chu. Qué mierda soy, güey. Vale, supongo que va a poder sacar otro Pokémon mío ahorita, ¿no? El pinche veneno me va a matar, güey. Hola, no puedo tener otros Pokémon. Bueno, creo que la cagué. Vamos a matar al Wurmple. Que ese no me gusta porque envenena. ¿Te imaginas que me paraliza la Pachirisu? Hola, Silvio, un gusto saludarte. Un gusto. Ahí estamos. ¿Te imaginas que saca otro Wurmple? Felicidades, ganamos experiencia. Y maldita vida, güey, con el veneno. Ahora sacó un Beautifly. Creo que voy a matarle a todos a este, ¿no? Al próximo vamos a usar un antiveneno, ¿vale? ¿Te imaginas que me paraliza ahora? Esto debe matarle, ¿no? Sí. Pues mira, la Kazam subió y Nemo está ganando mucha experiencia. Dios, maldito veneno. Buenas tardes, Silvio hermoso, ¿cómo estás? Cara sonriente. Hola, estoy bien. Muchas gracias, Coti. Lo que voy a hacer va a ser cambiar a Nemo. No, es que... Hay que darle una super poción o algo, ¿no? Super poción. Sí, Habanero, te voy a curar con una super poción. Y ahorita nos ponemos un antiveneno. Creo que ella solo tiene un Pokémon, así que voy a matar su Pokémon, ¿sabes? No sé qué ataques tenga el Silcoon. Dios, maldito veneno de miércoles, güey. Voy a usar el antiveneno de una vez. Antídoto, ¿no?
Ahí está, ya tenemos veneno. Ataque rápido. Tú pégame, eso no me baja nada. Y el Silcoon que use fortaleza, perfecto. No pasa nada. Creo que esa chica solo tiene un Pokémon. Sí, mira, solo tiene uno. Arriba puedes ver que solo le queda uno. Así que mi ataque más fuerte... Voy a usar el puño incremento contra el Pachirisu. Que no me paralice. Vale, todo bien. Puño incremento. ¡Pa! No le mata, ¿eh? No le mató. Vale, ¿el Silcoon solo tiene fortaleza? Ok, lo que quiero hacer es poner a Nemo. Pero es que a lo mejor me lo matan, ¿eh? Esperemos que no. Vamos a poner a Nemo y de ahí lo vamos a sacar. La chica que venía con nosotros como de... Hijo de la chingada, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Por qué matas a mi Chansey? No, Chispa me va a bajar un huevo, ¿no? Uy. Vale, y que el otro no me ataque, ya está, fortaleza. Ese güey no sabe usar otra cosa, muy bien. Vale, y ahora cambiamos a nuestro compañero habanero. Esto es por la experiencia, chicos, para que Nemo suba ya de una vez. Sigue usando fortaleza, Silcoon. Tú bien, tú vas muy bien. Vale, y ahora vamos a matar al Pachirisu, güey. Ahí. Me pregunto, si Nemo estuvo aquí en la pelea contra esos dos, ¿recibirá la experiencia? No sé. Pero ya no voy a cambiarlo, ¿vale? Ya matamos al Pachirisu. ¿Ese Pachirisu sobrevivió? Se quedó a nada de vida, amigo. Qué asco me da el Pachirisu. Ya lo matamos con eso, ¿no? Sí, ya que se calle. ¡Desgraciado! ¿Tienes el repartir experiencia? Sí. Mira, el Nemo subió un huevo, güey. Vamos a matar a ese también ahora. Vamos a ver si el Nemo... ¡No! Y falló. Hola, soy Alex. Falla el ataque. Blanco. Te sigo desde 2017. Ah, no. Me gusta lo que lograste. ¡Amigan! Los caracteres no me alcanzan. Hola, Alexander. Alex, un saludo, bro. Muchas gracias por el apoyo. Uy, lo quemamos. Oye, pues ahora que está quemado, voy a sacar a Nemo y lo vamos a matar a puro placaje, güey. Quiero que Nemo mate a alguien. Y ese güey creo que no tiene ataques, así que está súper chido. ¿Vale? Sí, solo usa fortaleza, pero ya no puede aumentarse más la vida. Mira cómo se quema, güey. ¿Vale? Vamos a usar placaje. ¿Y fallé? Ah, no. Le echamos el ataque a él, ¿no? ¡Pum! Ok, no le bajamos nada, pero él no puede hacer otra cosa, ¿sabes? Entonces... vamos a ganar sí o sí. ¡Nemo! ¡Nemo es un asesino! ¡Es la polla! ¡Es muy fuerte, Nemo! Alex, el furro blanco. ¡Eso, Nemo! Pobrecito, ese güey no puede. El silicón enemigo no puede hacer nada, amigo. Listo, usa placaje. ¡Pah! Ya ganamos. Amigo, Nemo se acaba de metrallar a ese hombre. Eso lo subió siendo experiencia. ¡Qué mierda! El Pachirisu subió un montón. Bueno, lo logramos ya. Severísimos. Vale, agarramos esto. Antiparalizador, muchas gracias. Muy amable juego. La verdad es que quiero mandar a la... Uy. No, otra pelea de equipos, no. Lo que quiero es mandar a la Shita a esta chica que viene acompañándome, ¿verdad? Pero no podemos. Tenemos que sí o sí aguantárnosla. Vale, yo creo que lo mejor sería acabar nuestra aventura con ella. O sea, vamos a cruzar todo el bosque y cuando la dejemos a ella... volvemos al bosque a capturar, ¿no? ¡Qué tonto! Y si hablo con uno solo... si hablo con uno solo de esos güeyes por separado... a lo mejor era solo un reto, ¿no? ¿Un duelo? No sé, ahorita vemos. Saca a Abra. ¡Uy, ese güey no va a hacer nada! ¡Uy, ese otro güey no va a hacer nada! Ok, pues voy a quitar a Nemo. Y vamos a sacar a... Abra le hace mucho daño a... a los psíquicos, ¿no? Pero los psíquicos... no, pero no tengo ninguno que digas... ¡wow! Se va a chingar a Labra, güey, de una, ¿sabes? Yo creo que vamos a sacar al Lucardo Habanero. Yo creo que Habanero o Sparky, más bien. Digo, por el Impact Trueno. No, vamos a sacar a Habanero, ya fue. Ese tipo lucha. No creo que Labra me baje mucho. Ahorita es cuando Chansey se mataba a los dos, ¿no? Energibola, ¿qué es eso?
Ok. No es muy eficaz. No sé qué es eso. ¿Otra energibola? Hola, Silvio. Solo quiero decirte que te amo demasiado y gracias por estar en cada momento conmigo. Menor que 3 at Carlita, tu mod 4 años contigo. Muchas gracias, Carlita. Igual, igual un TKM. Besitos. ¡Muah! Como la Chansey. Vale, vamos a luchar. Pues vamos a usar golpes furia, que es un ataque que baja mucho si pega muchos golpes. El enemigo evitó el ataque. ¿Qué dices? ¿Cómo me lo esquivó? Bro, me lo esquivó. Eso, ataque a la Chansey. Esa me cae mal. Eso, a la Chansey, a la Chansey. Mátenla, mátenla, mátenla. Rompanle los huevos. Voz cautivadora, bueno. Pero no les bajas nada, pinche Chansey. Vale, golpes furia. Otra vez al mismo que estaba confuso. Aprovecha. Uno. Uy, dos. Muertísimo, sí. Sí, golpes furia era buena decisión. Vale, ahora Labra va a atacar, ¿no? ¡Uy, Nemo nivel 18! Vale, Sparky subió a nivel 21, ojito. Energibola, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a la Chansey de miércoles? ¿Por qué me atacan todos a mí? Y esta le gusta dar veos a todos los Pokémon. ¿Qué le pasa? ¿Eres la mamá de Flex o qué? Argue. A ver, vamos a darle golpes furia a la Chansey, Argue. A Labra. Uno, dos, ya está. Golpes furia puede pegar hasta 5 veces, ¿no? Creo que era de 2 a 5 veces. Perfecto. Tintirín, 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 tintirín. Qué bonita está esa chica. Vale, hay que cruzar esto. Yo no sé por qué lo crucé lento. Un plan para que no me atrape. Quiero, quiero, quiero. ¡Me sirve! Vale, vamos a lanzarle. Ah, tenemos que cambiar de Pokémon. Vamos a poner a Banero. Y hay que atrapar a ese Silcoon. No, ese es un Cascoon. Ese es un Cascoon, ¿no? ¿O es un Silcoon? No, ese es un Silcoon porque tiene los ojos más tranquis. El Cascoon siempre está enojado. Sí, Silcoon. Vale, vamos a perfecto. Vamos a matar entonces al conejito. Creo que el conejito es tipo normal, ¿no? Entonces vamos a darle un ultra puño al conejito. Muerto, perfecto. Y ahora esperemos que la Chansey no nos mate al Silcoon. Ahí está. Voz cautivadora. Otra vez lo atacó. Pero no me lo mates, pinche. Uy. A punto de matar a la Chansey, güey. A punto de matar a la Chansey, güey. Le van a hacer Pokébola a la Chansey. Vale, creo que de hecho el Maya Ball atrapa más a los... Bueno, no, tiene la vida un poquito baja. Vamos a lanzarle una Pokébola normal. Además es una bolita, no se puede escapar, ¿no? O sea, no puede hacer nada más que fortalecerse. ¡Ay, no me digas eso, conejita! ¡Qué horror! Perfecto. Ahí está, da igual, da igual, da igual. Espérate una cosa. Había un Pokémon que no podría evolucionar si era hembra o macho, ¿no? ¿Es Silcoon? No me acuerdo cuál era. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Un saludito, Gema. No me acuerdo cuál era el Pokémon que el macho no podía evolucionar, solo la hembra. O era al revés. Alguien que sepa que me diga. Ah, y otra vez estos güeyes. Vale, si hablo solo con uno, voy a pelear solo con uno, ¿no? ¿Verdad? Sí. Es que, pinche Chansey, o sea, yo no quiero esa cosa conmigo. Uy, Burmy, ese sale en los árboles, ¿no? Vale, vamos a cambiarlo entonces por este habanero. ¿Era una abeja? Ah, es verdad, es un... Es el que es como un cono... Un hexágonos de abejita, sí, uno de miel. Sí, 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 ya lo ubiqué. Muchas gracias, rueda de fuego, porque seguro es planta. ¿Qué es eso? Protegiendo. ¿Y se protegió de mi ataque? Ah, qué asqueroso, güey. Otra vez su protección, pero falló. Vale, mejor.
Está muy cheto eso de protección, güey. Vale, se debilitó. ¿Cuál es el siguiente para sacar a Nemo? Es que mira, uy, Habanero subió. Pero Nemo está ahí, está ahí, está ahí cerca, güey. Pidiquetune. Ay, no sé cuál es ese, pero vamos a sacar a Nemo y lo vamos a devolver. Usa Gengar. Es que Gengar no es mío, me lo intercambiaron. Silvio, cuando era que ibas a jugar Among the Sleep y me saludas, me llamo Anthony. Among the Sleep viene en los próximos directos, todavía no sé cuándo, pero un saludito para Anthony. ¿Qué es Criquetune? Uy, qué asco. Vale, ahora sacamos a Banner otra vez. Hola, Aura, ¿cómo estás? Un saludo. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Hola, corazones. Destructor, ¿qué es eso? Ay, no me nalgues. Ese oro rara de fuego se lo va a joder, ¿no? Sí. Sí, prefiero las peleas de uno versus uno que esa cochinada de chica que me está acompañando con su Chansey. Alucard subió al nivel 19, ojo. Aunque esto de compartir experiencia... Voy a buscar en Google y también les pregunto a ustedes, Pokémon. Compartir experiencia. ¿Compartir experiencia es más eficaz con menos Pokémon en el equipo o da lo mismo? Repartir experiencia. Ajá, vale, a ver. ¿Es un objeto? ¡Ah, es un objeto! Yo creí que... No, espérate, pues... El efecto parecido a la primera generación cuando se encuentra... Se reparte entre todos los Pokémon del equipo. Sin embargo, al hacer el reparto, la cantidad de experiencia no se divide, sino que es ganada por cada Pokémon del equipo. El Pokémon combatido recibe el 100% de la experiencia ganada, mientras que el resto recibe el 50% de cada uno. Ok, entonces da igual. Todos ganan el 50% según. ¿Me está escribiendo Linda algo? A ver, deja miro. Antes era un objeto, ahora es una función propia. Así es lo que acabo de mirar. Linda me mandó una cosa, un segundo. Vale. Hey, ¿qué hice? ¡Ay! ¿Qué pasó? A robarme. La de agua. Trampas. Lucas. Aprovechando, Silvio, uno de mis regalos tiene un objeto que te puede servir para ganar experiencia. ¿Qué pasó? No te alcanzas a escuchar, Naito. Aprovechando si uno de mis regalos sin un objeto para que te puedas ir para ganar experiencia. Ah, pues no mames, güey. Hubiera aceptado antes para ponérselo a Nemo. Ahora tengo que pelear contra este culero. ¿Qué? Ah. Hola, Chile. ¿Algún día puedes jugar Call of Duty Mobile? La verdad es que preferiría el Warzone. Vale, un Wurmple. Esta cosa nos la jodemos de un golpe, ¿no? Voy a cambiar a Habanero. ¿Por qué no me toca ningún premio? Ya cayeron los drops, no he revisado. Vale, le quedan 7 minutos al drop. ¡No, picotazo! ¡No, que no me envenene! Si envenena soy... Vale, iba a decir que era gay, pero no. Vale, lo matamos con esta cosa y ya está. Hola, niña, ¿cómo andamos? Naito, ¿sabes qué? Sí, Naito dice que va a arreglar un montón de cosas ahorita, chicos. Sorpresa, entonces vamos a ver qué tal. Igual, como ven, Naito me regaló el Gengar, pero no lo uso porque está muy cheto. Un Dustox. Otra vez sacamos a Nemo para que reciba la experiencia. No te escucho, no sé, abre las orejas o algo. A lo mejor eres ciego. No sé, ve con un güey que te revise los ojos. Para ver si respiras bien. Vale, a ver, Pokémon... Habanero. ¿Algún día puedes jugar a Free Fire? Ya lo he jugado, pero sí, algún día. Algún día puede ser en cualquier año. ¿Qué pasó? ¿Qué? Para sola. Le das el botón separantes. Vale, esta cosa se muere con rueda de fuego.
Perdón, chicos, es que Linda está aquí, en mi cuarto, robándome café. Pero sí, Gengar no lo podemos utilizar, chicos, porque como es un nivel muy alto, y como es un Pokémon de intercambio, él no me va a hacer caso hasta que yo sea un entrenador Pokémon profesional. O sea, necesito ganar algunas placas, ¿no? Algunas medallas Pokémon. Y ya de ahí el Gengar va a decir, ah, güey, este vato sí es chido. Bueno, y va a aceptarme. ¡Uy, un Cascun! Vale, ese es diferente al que atrapamos, ¿eh? Lo malo es que este es otro Pokémon de un güey. Hola, Linda. Hola, Linda. Gracias. Te saludo, Naito. Dice que Don es un bulla, Naito. Yo la escuché. Ah, es cierto, es broma, bro. Solo dijo hola, Naito, y hola, chat. Vale. Juega Minecraft. Voy a jugar Minecraft con mi novia. ¿Qué día estamos hoy? Hoy estamos a sábado. Pues al rato voy a jugar con Raptor. Ah, cierto. Con mi novia. Hoy es sábado. Yo creo que el lunes, martes o miércoles. Uno de esos días vamos a jugar con ella a Minecraft. ¿Vale? Nuestra miniserie que tenemos. Pero hoy me toca con mi otra novia. Vale, hay una Pokébola que voy a recoger ahorita. ¿Qué es esto? Pistas para entrenador. ¡Ay, otra pelea ahí doble! ¡No! ¿Por qué tantas? Vale, cruza por aquí. Y aquí. Agarra la Pokébola. Poción, perfecto. Cruza esto. ¡No! Bueno, a ver. Pues tenemos más probabilidades de que salga alguno que querramos. Uy, aquí me gustaría capturar a los dos. No mames. Bueno, a ver. No puedo lanzar Pokébola porque... ¡Ay, qué idiotez! Vamos a huir. Me da hueva. Me da hueva estar con esta chance. Aunque nos pueden salir más Pokémons. Vale, hay una Pokébola ahí. Vamos a ir por ella. ¡Miel! ¡Ah, mira! El casco evoluciona en una mariposa, sí. Pero pues no sale en este Pokémon. O sea, sale el Pokémon, pero... Uy, ¿ya llegamos? ¿Ya me vas a dejar, culera? Ahí está, hemos conseguido llegar. Solo no habría conseguido. ¡Adiós! ¡Por fin! Lo voy a guardar porque no quiero volver a verla. Me cayó mal. Es que me estorba mucho, sinceramente. O sea, un Pokémon tan... Un entrenador Pokémon como yo no necesita chicas que lo sigan. O sea, eso ya lo tengo. Arre, ¿qué le pasaba? A ver, necesito capturar unos Wurmples porque si quiero completar la Pokédex necesito evolucionar algunos en un futuro, ¿sabes? Vamos a lanzarle Pokébolas normales. Con algunos, con un par de estos yo creo que podríamos, ¿no? O sea, cuando sea a nivel muy alto, peleando contra Pokémon niveles altos, voy a poder evolucionar a varios de estos. ¿Sí evoluciona el Cascun? Sí, nada más que necesitamos varios Wurmples para hacerlo, para conseguirlo en este Pokémon. Porque en este Pokémon conseguimos... Ah, no, en este Pokémon conseguimos a Cascun, pero Silcun no lo conseguimos a menos que evolucionemos un Wurmple. Ven qué complicado está la vida. A ver, otro Wurmple. Lo voy a capturar, lo mismo que les digo. A lo mejor tenemos mala suerte porque este tiene 50% de probabilidad de evolucionar en Silcun o en Cascun. Y te imaginas que evoluciona en Silcun todo el rato, ¿no? Ningún Cascun, nunca. Aunque acabamos de capturar un Cascun, ¿no? No, un Silcun. Capturamos a... ¿Qué coño capturé? ¿Un Cascun o un Silcun? Ya no me acuerdo, güey. Ya está Wurmple atrapado. Muchas gracias. Ahorita voy a checar cuál capturamos. Hace rato capturamos a uno que estaba fortalecido. ¡Nemo subió de nivel! Vale, un nivel más y ya tenemos un Gyarados, chicos. Tengo que ver mi Pokédex. Un segundo. Pokémons. No, aquí no es. Pokédex. Tortwig. Vamos a buscar al Silcun o Cascun. No me lo pasé, ¿verdad? Sí, aquí está. ¡Ah! ¡Capturamos un Silcun! ¿What? No se supone... Wurmple evoluciona a nivel 8, creo. No se supone que el Silcun... evoluciona en Beautifully... un Beautifly, como se diga. Voy a buscar ahorita Silcun Cascun, ¿sabes? Cascun evoluciona. Cascun evoluciona a Dustox, pero capturamos un Silcun. ¿No? Sí, está capturado Silcun. Cascun es el que todavía no tenemos.
Oye, qué curioso. Ah, ¿sabes qué? El problema es que Cascun creo que no spawnea o sí spawnea. Sí, Cascun no spawnea en este bosque. Pero tenemos a unos Wurmples que pueden evolucionar en Cascun. Vale, sí, ese es el detalle. Ok, ok, me había confundido. Pero sí, a Silcoon Beautifully sí lo podemos tener. Pero al Dustox tenemos que evolucionar a un Wurmple y que consiga hacer Cascun. Así que sí, está sencillo. Nos falta conseguir más Wurmples. Beautifully los puede spawnear incluso en este bosque, ¿eh? En la hierba. Solo nos falta conseguir a Beautifully, a más Wurmples y a... ¿A quién más? Ya son todos, ¿no? Sí, creo que sí. Porque no me salen más. Al conejo ya lo tenemos, así que sigamos. Vale, ese va a ser un Beautifully. ¿Te imaginas que la tiraba? ¿No será que esa chica era la líder del gimnasio? Ah, puede ser que sí. Pero no creo. Vale, Naito dijo que el Wurmple evoluciona al nivel 8, creo. O sea que con un nivel que le subamos a sus culeros ya evolucionan, dices. Tendría sentido para mí, porque el Silcoon era como nivel 10 y así, ¿no? Deben evolucionar pronto estos. Vamos a capturar como unos 4 por ahí, porque puede que evolucione a Silcoon y la cagamos. Más que los voy a agarrar después, ¿ok? Ahorita no. Lo de Cascun lo vamos a intentar al rato. Ok, aquí... Por aquí viene, ¿no? Ah, creo que acabo de ver una Pokébola escondida abajo. ¡Eh! ¡Un Beautifully! Vale, este me va a servir. Vale, le voy a aventar, de hecho, una Pokébola de las Maya Balls. ¿Vale? Felicidades a los que llevaron los drops. Maya Ball debería atraparlo de una. Si se escapa es gay. 2, 3, vente con papi. Vale, ahí les van drops. Listo, ya se los puse. Vale, subimos mucho de nivel, ojo. ¿Qué nombre le ponemos? Ninguno. Cuando tu Magikarp evolucione será muy traumático el Nemo, yo te elijo. Y que salga un enorme dragón azul de colmillos afilados XD. Sí, exactamente, Kari. Vale, una Super Bowl. No está nada mal. Vale, aquí ya no hay nada más, ¿no? O sea, en esta parte de aquí abajo. Aquí hay una pelea contra los entrenadores de allá arriba. No les hemos ganado. Nos faltaría encontrar un Wurmple más y ya estaríamos servidos, mira. Es que me caen las chicas. Las nenas me caen a mis pies. ¿Sabes qué? Vamos a capturar a este güey. Vamos a pelear contra los de abajo y listo. Podemos salir del bosque. Pokébola, Maya Ball no, porque me la va a gastar. Una Master Ball creo que vendría bien. ¿Qué le pasó? Tío, bien superior a la Pokéball, sí. Una Pokéball normal. ¿Te imaginas lanzarle una Master Ball a una estupidez como esas? ¡Ay, güey! No mates a mi Magikarp. No tienes permiso. Vale. 1, 2, 3. Listo. Vale, ahí está. Perfecto, ya tenemos 4 Wurmples ahí. Voy a pelear ahora contra estos de aquí. Pero uno por uno, ¿no? Sí, uno por uno. Es que pensé en los dos de una vez, pero es que es más tardado. Vale, Meditite es medio rarito, ¿no? Y ese creo que es tipo lucha o es... creo que es psíquico. Psíquico y algo más. Vamos a sacar entonces a... Si es psíquico, no tenemos nada para los psíquicos, pero un tipo lucha más que habanero. Alucard, Gen, creo que voy a sacar a... ¿A Sparky para electrocutarlo o a Alucard? Vamos a sacar a Alucard. Confío en Alucard. A ver, bro. Vamos a usar tu poder de aliento de dragón. Uy, desgraciado, ¿qué hizo? Es un pitufo. Creo que es tipo lucha ahora que lo pienso. No sé si es... No sé, es que medita y es como meditar, ¿no? Supongo que... Algo es. Gengar. Es que no puedo usar a Gengar, chicos. Sí, me usó un ataque raro ese güey. Vamos a lanzarle algo de piedras a ver qué tan eficaz es. Detección.
Se está protegiendo. Ah. Desgraciado. Vale, ahora sí, lanzarrocas. No le bajamos mucho. Es tipo lucha, pero también es psíquico, ¿no? Entonces eso como que lo... Vamos a sacar entonces a Habanero. Habanero de un golpe lo debe de matar entonces, si es tipo lucha. Tiene pinta como de que es tipo lucha y meditar. Y tipo psíquico. Hola Silvio, este es mi primer mensaje de voz. Me puedes mandar un saludo y tus videos son muy buenos. Un saludo, compañero Cristian. Ahí está. Extraño el Meditite, no sé. Contra psíquicos, esos ataques normales. Ah, tiene sentido. Vale, Nemo ya está casi más cerca de subir de nivel. Yo creo que en este directo sí lo completamos a Nemo, ¿eh? Vale, peleamos ahora contra esta cosa. ¿Desde cuándo me ganó un emote? LOL. ¿Y este qué Pokémon tiene? ¡Un Psyduck! Ok, este es agua, entonces con un eléctrico ya lo tenemos. Vale, Nemo. Vamos a sacar entonces ahora a Sparky. Y Sparky le va a dar un pinche impacto trueno. O una chispita, depende cuál haga más daño. Ahorita checo. Pistola de agua. Ah, usó látigo. Látigo y me empieza a perrearme. ¿Qué le pasa? ¿Quién te dio permiso de perrearme? Vale, chispa, ¿cuánto hace? 65 de 100 y este es 40 de 100. Vamos a ver este. Parece que chispa está más cheto que impact trueno. Vale, listo. Uy, Nemo está más de la mitad. Nemo ya casi sube, chicos. Nemo ya casi sube. Vale, vámonos de aquí. Por ahora. No, no, no. Bueno, era por arriba. Mira, un Silcoon. No lo voy a matar. Voy a huir. Bueno, nada más por el Nemo. Si es nivel 10, sí. Sí, no, no. ¡Ay, es justo nivel 10! Amigo, justo la atiné. Vale, vamos a sacar a Habanero y le vamos a dar con fuego y ya está. Solo porque la atiné al nivel lo voy a matar. A ver, igual solo usan fortaleza, entonces no va a hacerme nada. Vale, rueda de fuego. Creo que lo mata, ¿no? Sí. Listo. Vale, Nemo, ya casi te tenemos. Vale, Nemo, uy, subió de nivel a la casa, mojo. Ok. Chispa es más fuerte que impacto. No, sí, me acabo de dar cuenta. Vale, aquí no va a salir ningún Pokémon. Primer arbusto, amigo, ni siquiera pude caminar un poco. Uy, este sí es nivel alto, ¿no? Este sí podríamos matarlo para que Nemo consiga más experiencia. ¿Es nivel 14? Me lo llevo. Ah, es 12. Vámonos. No la tiene. Si la tiene, sí lo mato. Vale. Ahora es aquí a la derecha. Aquí voy a guardar el juego, ¿eh? Por si las moscas. Listo. ¿Esto sigue siendo la ruta 205? Oye, aquí entrenadores tipo agua, ¿no? Esos güeyes nada más les voy a meter el pilín con un impact trueno. Esta es una cueva, bosque vetusto. Aquí también necesitamos la habilidad de corte. ¿Es una entrada a una cueva o algo? No, ¿verdad? No puedo ni entrar. Ok. Allá arriba hay como algo. Aquí hay pescadores. Estoy viendo por encimita. Ah, mira, acá hay una ciudad. Y hay unos... Ok, ok. Aquí está la tienda de bicicletas. Vale. ¿Esto qué es? ¿No dice? Ah, aquí está estacionada la bicicleta. Uy, acá hay un árbol de miel. Vale, le untamos la miel. Uy, aquí hay que llevarnos todas. Llévate todas las vallitas, bro. Vale, aprovechen, puedo leer el chat. Vale, puedo leer el chatcito ahorita mismo. Vamos a poner esta valla. Déjame dormir, dicen. ¿Qué onda, Edith? ¿Cómo estás? Hola, Mestli, que dice, acabo de instalar Bulla y fue súper raro. Es una experiencia única. Ok, Mestli, curioso comentario. Curioso. Hola, ¿cómo estás, niña sad? Y ese nombre tan sad. Gracias por las fogatas, Iker, Alexis. Alexis otra vez, Iker otra vez, ¿vale? Hazlo con tu cara, algún día. Ya les he prometido que algún día, pero pues no sé. Antes los hacía... Cuando hacía directos en Nimo hace... Y en...
Ah, no, en otro lado no, pero sí, ahí le decía directo sobre mi cara. Pero ahorita ya nada más, ya no se me ha antojado simplemente. ¿Vas a jugar YouTubers Live? Y se los debo, güey. Un día les prometo que vamos a hacer el directo full de YouTubers Live para acabar el juego. ¿Vale? Para que ahora sí ya no me lo pidan más. O sea, sí me gusta el juego, pero que me lo pidan todo el rato, no tanto. Vale, a ver. Psicoataque es un ataque físico y la Kazama es atacante especial. No, no tiene sentido que el psicoataque sea físico, ¿no? Sí, dice que es psíquico. Te quiero, un saludito. Te tienes que ir, Nicole, José David. Estoy muy bien, muchas gracias por preguntar, bro. Vamos a plantar una valla Melox, supongo. Hola, Chilio, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Wilendra? Timba falso quiere ser mi amigo. Hay un Timba falso en el chat, por lo que escucho, entonces. Hola, Nilton, gracias por la fogata, bro. Tamara, un saludito. Cristian también. A Luxe, Santiago, Alejo. ¿Para qué usar tickets? Para conseguir este para gastarlos en fogatas y dármelas a mí. Vale, más vallitas. ¿Va lento el chat? Un poquito. Es porque tenemos el modo lento. Oye, tenemos un chingo de vallas de estas azules, pero voy a plantar una más. Lo que no me gusta de las vallas es que tarda un montón. O sea, mira cuánto tarda en regar y en platicar y todo. O sea, juega Ark. Ark jugué ayer en la noche un poquito, no les voy a mentir. Vale, a ver qué hay aquí. Creo que no deben haber nuevos Pokémon para mí aquí, ¿verdad? Ya estaba en YouTuber Live, ya estaba. Si es nivel, Vegeta, si es nivel 11, lo mato. Si no, huyo. ¡Oh, la madre! ¿Cómo la tiro? ¿Cómo la tiro a los Pokémon? Vale, es eléctrico, pero con a la casa, con habanero. Hola, Silvia, ¿ya comiste? La verdad es que no. Espero que mi hermosa novia me haga algo de comer. O ustedes me den de comer. Vale, vamos a usar entonces rueda de fuego o puño incremento. Creo que puño incremento. Así, en cualquier caso, si me baja el daño, puño incremento me lo sube. Hola, Silvio. Hola, Eden, ¿cómo estás? ¡Ja! Uy, no le bajó tanto, ¿eh? Supongo porque bajó el daño ella. O él. Ataque rápido. Qué rápido lo hiciste, gracias. ¡Pum! Y ya, ya, listo, ya murió. ¿Qué quieres que te compre, Silvio? Un esquite. ¡Ya casi sube Nemo! ¡Está nada! Ya cuando sube de nivel ya lo podremos utilizar bien. Vale, vamos a pelear contra estos, ¿no? Ah, no, este no pelea. Ah, sí, este sí pelea. Vale, lo escojo porque este nada más pues sale Nemo y lo cambiamos y lo matamos con el eléctrico, ¿sabes? De una. Un Goldin. Vamos, Nemo, confío en ti. Ahora, Pokémon. Muchas gracias, Félix, por la caja. Me espantaste, bro. Un saludo. Vale, ahora le damos un ataque de chispa y listo. ¿Qué le pasó a Kawaii? ¿Cómo que a Kawaii, José David? ¿Qué pasó? No entendí. Supersónico, pero falló. Muy bien, usamos chispa. Adiosito, Goldin. ¡Va a tu casa! Uy, creo que Magikarp va a subir un montón con este porque era nivel 14. ¡Ojo! ¡Ojo a Nemo! Uy, bueno. 2-3, ¿eh? Subió mucho, pero no tanto como esperaba. Silvio Raptor hará directo en YouTube. En YouTube no creo que lo haga, ¿eh? No sé. Yo les aviso cualquier cosita. Bueno, tal vez no. Tal vez sí. ¿Quién sabe? Les digo, a las 6 p.m. Quedé con Raptor, ¿vale? Entonces, a las 6 voy a grabar con él un video. Tal vez para mí, no sé. Pero sí quiero grabar un video con él para mi canal, pero me pidió para grabar para él. Entonces, si grabamos el video de él, le voy a decir, te da tiempo y grabamos un video para mi canal. Entonces, ahí está. Ok, tiene un Magikarp. Vamos a darle un golpe con nuestro Magikarp. Oye, pues nuestro Magikarp lo puede matar, ¿eh? Y supongo que gana más experiencia si lo mata, tal vez, ¿no? Gana toda, supongo, el 100%. A ver, vamos a probar. ¡Vamos, Nemo! ¡Tú puedes! ¡Esta es tu pelea! Imagínate ser ese entrenador Pokémon viendo a tu pinche pescado saltar, güey, sin hacer nada. O sea, te están robando, te están madreando, güey. Ahora imagínate que en esta pelea sube de nivel Magikarp, güey. Bueno, Nemo. God. El güey viendo sus pinches pescaditos sin subir de nivel, ¿no? Y el mío, ¡wow! Ahí está, Nemo se lo chingo. Perfecto. ¡Uy, subió bien poquito Nemo, güey!
Supongo porque está invocando Magikarps, ¿no? ¿Cuántos Magikarps tienes, amigo? ¡Tienes 6! Creo que si me dio 40 de experiencia, voy a matarlo con el eléctrico y a ver cuánto nos da. Pelea de inútiles, sí, pelea de válidos sería, ¿no? Vale, salpicadura. Uy, no vaya a matarme. Voy a usar Impact Trueno porque estoy seguro que lo mata, ¿sabes? ¿Eso Memo? Es Nemo, no Memo. Pero queda bueno el nombre también. Memín. Y ganó lo mismo, bro. Otro Magikarp. Este lo voy a matar para ver cuánto le da. Entonces le debería dar la mitad, ¿no? Es que está muy cagado andar cambiando cada rato por estos Magikarps, amigo. Que no da tanta experiencia. Dan 40, o sea, si lo mata. Entonces, nada. Mejor los mato así, güey. Uy, es que Nemo va a estar a nada, güey. Vamos a sacar a Nemo. Es que... Esos 40, bro. Esos 40. A la honorada de 100 pesos en la serie survival, pero la que hiciste. ¡A Medina! ¡Ah, Medina no ha venido! La extraño. No te voy a negar que extraño las donaciones de Medina. Vale, vamos a cambiar ahora a Sparky. ¿Qué pedo con eso, Nightmare? Que tiene cara de, ya sabes, de... El entrenador. De pervert. Vale, matamos al Magikarp. Es que creo que sí, después de esta pelea puedes subir de nivel mi Magikarp. ¿Cuántos Magikarps le quedan? Amigo, no, es que le falta, amigo. Mejor no cambiamos, matamos a los que quedan y ya que subamos de nivel con otro, güey. Porque este que flojera, mira, le quedan 2. Esta pelea es como un meme, güey. Es una pelea estúpida. Esta pelea es una estupidez. Búrlense de ese entrenador, pero solo esperen a que tenga 6 yardados en el equipo. Me daría mucha risa que en el juego te llegaran así en plan... que te llegara... Vayas por aquí y el güey te vuelva a retar y ahora tenga 6 yardados, ¿sabes? Eso sí estaría guapo, o sea, estaría muy gracioso. Y super chetos, ¿no? Así super opes. Vale, listo. Se enoja y todo. De haberme tomado esto más en serio... ¿Cómo te vas a tomar todo en serio con esos pescados, amigo? No hacen nada. Vale, este por favor que no tenga 6 Magikarps. Que tenga un Goldin. O un Gyarados, amigo. Uy, tiene 3. 3 Gyarados, ¿no? ¡Magikarp! ¡Uh, no! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¡Otro Magikarp! Vale, Pokémon. Sparky. Y ahora ese Magikarp seguro va a usar salpicadura. Será gracioso que le pusiera. Que Pokémon hubiera puesto que hay una probabilidad de que salpicadura haga, yo que sé, 1000 de daño, güey, de la nada. Pero que solo sea una probabilidad de 1 en 100. Algo así, ¿sabes? Una locurita. O 1 en 50, o no sé. A ver, chispa, impacto trueno, supongo. Ahí está, por favor, sácate todo Pokémon. Uy, Alucard subió, Nemo está nada. Alucard quiere aprender Avalancha, vale, sustituir. Avalancha es tipo roca. Baja, tiene 75 de potencia y presión 90. Puede amedrentar al objetivo. Pues lanzarrocas creo que está, es baja 50 y está baja más, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí en lanzarrocas. Ahí está, Avalancha. Si ignoras al gatito, eres gay. No lo ignoro. ¡Ah, y era un Goldin! Hubiera sacado... Voy a sacar a Nemo. Con esto a lo mejor sí evoluciona Nemo, ¿eh? Con esto a lo mejor sí evoluciona nuestro compañero Nemo. Pues, ¿qué cosa le vas a salpicar como para que le dé 1000 de daño? ¡Uy! ¿Qué es eso? Ah, igual lo iba a cambiar. Pues, ¿qué le vas a salpicar? No sé, ácido. Ácido del suelo, que había contaminación, ¿sabes? Vale, sacamos a Sparky. ¿Qué me va a confundir? Me confundió el Magikarp. ¿Pero qué va a estar confundido el Magikarp? ¿Qué? ¿Se va a matar así solo? Látigo. Tú latigueame todo lo que tú quieras. Aquí te va todo. Vale, Impact Trueno yo creo que sí lo mata, ¿no? Impact... Es que contra el tipo agua, pobrecitos. Ahí está.
Le queda un Pokémon. ¡Y Nemo! ¡Nemo evolucionó! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí tendremos un Gyarados! ¡Ahora sí tendremos un Gyarados después de esta pelea! ¡Ok! 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 ¡Saca tu Magikarp! ¡Te lo voy a matar así normal! ¡Ahora sí tenemos un Gyarados seguro! ¿Ya no puedes comer bien sin la donación de Medina? Sí, ya no. Vamos a darle chispita. ¡Ahí se viene! Se, ¡pónganle condón a mi Nemo que se viene! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Por fin! ¡Y Pokémon tipo agua con ataques de agua! Bueno, espero que, que aprenda un ataque de agua, ¿sabes? ¡Se viene! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Nemo está presente! ¡Anda! ¡Sí! ¡Sí! ¿Saben que la puedo cancelar si le doy a la B o algo así? Pero no soy baboso. Bueno, sí, un poco. ¡Sí! 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 ¡Evolucionen! ¡Pikachu! ¡Ah, la madre! Amigo, Gyarados, que es que pinche pescadito cagado y ahora evoluciona en una cosa gigante. Agua y volador. Pesa 235 kilos. Cuando se enfada, su furia solo se calma tras haber arrasado los campos y montañas vecinos. Ok. Nemo aprendió mordisco. Pistola de agua, por favor. ¿No aprendió nada de agua? Amigo, ¿y el ataque de agua? No aprendió ningún ataque de agua. Muchas gracias. Poción. ¿Tendré algún ataque de agua en mi bolsillo? Espera, te voy a guardar el juego porque, ¿sabes? Que tenemos un Gyarados. ¿Se fue el directo de YouTube? No, el directo de YouTube todavía corre. Vale, hay que ver si tenemos alguna habilidad de agua de casualidad aquí, ¿no? En las... En aquí. No, tenemos tipo planta. Disparo rápido, 2 a 5 ráfagas de semillas de manera consecutiva. Tenemos volador, picotea el objetivo. Si sostiene una valla, lo picotea también y obtiene sus efectos, lol. Vale, ahora sí vamos a mover los Pokémon, ¿no? Nemo, me encantas, pero sin ataque de agua. No, no, no. Este árbol ya lo tocamos, ¿no? Vale, y aquí arriba ya también. Sí, ya agarramos todos los Pokémon que podemos agarrar aquí. Ok. Juega el juego de vikingos. Me encanta el juego de vikingos, pero ahorita no. Pareces fuerte, olvídalo. Paso a intentar robarte. O sea, voy a dejar que te quedes con tus Pokémon, pero solo porque me da lástima. Hola, ¿me iba a robar? Latinos be like. Ok, vamos a curar a nuestros Pokémon. ¿Y quién me enseña corte? ¿Me enseña alguien de esta zona? ¿O tendré que aprender. Tendré que ganarle al gimnasio, ¿no? Seguramente es el gimnasio de la hoja o algo. Oye, pues si vamos a un gimnasio de planta, pues voy a llevar a Banero y ya está. Con Habanero, puros ataques de fuego, güey. Ok. ¿Hay gimnasio aquí? Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué decía? Gimnasio Pokémon. Ok. Naito, si estás ahí, Gyarados puede aprender lanzallamas y trueno. Ah, bueno, trueno, what the fuck. Voy a ver qué puedo comprar aquí. Naito, después de que derrote al gimnasio... Hacemos el intercambio, ¿vale? Para que veamos qué es lo que nos va a regalar Naito, chicos. No hay nada chido aquí, ¿no? No, entonces no va a comprar nada. O bueno, sí. Un par de pokebolas más, ¿no? Este no vende más pokebolas de las de... De las Maya Balls. Ok, vamos a comprar... Vamos a comprar 18 pokebolas para tener las 20, las 40. Listo. Vale, nuestro premio por derrotar al líder del gimnasio va a ser que Naito nos trade las cosas. ¿Ya puedo conseguir bicicleta aquí? ¿Tú me la vendes? El dueño de la tienda ha ido al edificio de Equipo Galaxia. Ok, vamos a tener que ir a rescatar al güey de la tienda, ¿verdad? Ok. Ok, entonces... ¡No! Porque... ¡Ay, me metí sin querer otra vez, güey! Quería ir a la izquierda y le di para arriba. Ok, vamos a ir aquí abajo, izquierda, derecha. Quiero ver... Ay. Este güey que me dice... ¿Ha visto nuestras instalaciones? Tiene la capital para construir edificios de la noche a la mañana. Ok. Quiero ver qué hay en las casas antes de ir al gimnasio. Un viejito, qué rico está. Soy yo, en efecto, fui el primero en adentrarse en las grutas del subsuelo para excavar túneles. Puedes llamarme el hombre topo, jovencito. Me has caído bien, así que voy a regalarte esto. Kit de explorador. ¿Qué es eso? Usa el kit de explorador que se encuentra en el bolsillo. Objetos clave de la bolsa para acceder a las grutas. Ok.
¿Quieres que te muestre cómo convertirte en un as de la espeología? ¡Me secuestran! ¡Me secuestran! ¡Yo solo quería hablar con un anciano! A ver, vayamos por partes. Te voy asignando pruebas para que vayas aprendiendo. En primer lugar, adéntrate en las grutas del subsuelo. Es tan fácil como ir con el... como utilizar el kit explorador. Eso sí, tiene que ser al aire libre. En cuevas o en edificios. No hay kit que valga. Y ahora venga, bajando es bajando que es gerundio. ¡No! ¡Me lo mueve el solo! ¡Lo mueve el solo! ¡Lo está usando el solo! ¡Yo no hice nada! ¡Me secuestró! Hey, Silo 69, es tu primera vez aquí. Bienvenido a las grutas del subsuelo de Sino. Se trata de una gigantesca red de túneles subterráneos que se extiende bajo Sino. ¿Qué estoy haciendo yo en este lugar? A ver, ¿cómo te explico que no es fácil? Básicamente, aquí abajo se puede hacer lo que uno le venga la gana. Puedes desenterrar fósiles, construir una base secreta, en fin, mil cosas. Quieres hablar con el hombre topo de la ciudad si quieres más información. Recuerda que si quieres volver, no tienes más que presionar el botón Y. ¿Y ese lugar qué o qué? ¿Qué hay aquí? ¿The fuck? ¡Eh! Hay un Pokémon ahí. ¿Me hace daño? ¡Uy! Ese Pokémon no lo tengo. A ver. ¡Oh! ¡Sí puedo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Uh, la, la! Gastrodón. ¡Uy! Suena como gastritis. No me gusta. Toma. ¡Au! Me espanté. Hidropulso. Eso es malo para mí. ¡Ah! Una Maya Ball, que es para agua. ¡Ah! ¡No! ¿Hidro... ¿Me lo va a matar? Ok, voy a cambiar a Gyarados ahorita para aguantarlo. ¡Adelante, Nemo! Su madre, qué cosota. Intimidas. ¡Ay, lo intimida y todo! A mí también me intimidaría, ¿sabes? Intimidaría. ¿Se curó la vida ese culero? What the fuck, ni le había bajado nada, pero bueno. Pues supongo que lo vamos a atrapar con puras Pokéballs normales. Uno... dos, tres, es mío. Ahí está. Gracias, gracias, gracias. A la primera te rompió las bolas. La verdad es que sí me metió el pico, el pipí. Parece un pastelito, como una bola de helado o algo así, no sé, ese gastrodón. Oye, pues es nivel alto, podría... ¡No! ¡No, no quiero pelear con... ¡No! ¡Pero cómo esquiva este hombre! ¿Vieron cómo lo esquivé? Ese Pokémon es solo... ¿Sol afecta a la hierba o qué ibas a decir? Porque te lo censuraron, Naito. Vale, tengo que curar a Vanero. Bolsa. Super poción. Listo. ¿Qué hay aquí o qué? No puedo atravesar paredes ni nada, ¿no? Oye, si vuelvo a entrar a esta zona, ¿están los mismos Pokémon? Pareciera que sí. No, 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 no son los mismos, no son los mismos. Quiero este. Este se ve muy chido. Este no sé cómo se llamaba. Pero este lo quiero que esté en mis nalgas. Okay. Un Lickitung. Ok, lo quiero. ¿Este evoluciona en algo o, es ya la, o esta ya es la evolución de una cosa? Nivel 20, amigo. Este no sé qué tipo es. Constricción. No sé qué tipo de sea este Pokémon. Débil. Ah, vale, débil. ¿Por qué no dejó que pusieras débil? Vale, aguantamos otros golpes. Un golpe más. O dos. What? Rodar. Me hará mucho daño. No, ok, sí aguantamos. Pero esa cosa no. Esa cosa me hace daño. ¡Ay! Me hace mucho daño, ¿eh? ¡Lickitung! ¡Métete! Evoluciona, pero no sé cómo si ya puede esa generación. Ahí está. Es mío. Ok, Lickitung tiene una evolución antes
o después, o ambas. Lo digo porque pues ya lo atrapamos en la Pokédex, ¿no? Hola Silvio, me saludas, me llamo Anthony. Hola Anthony. Pero esos Pokémon están chetos, ¿eh? Son nivel 20. Ok, ¿habrá alguno que no tengamos? No quiero pelear contigo, Bidoff. Ya tenemos este chiquitín. O sea, cada vez que entro y salgo hay nuevos, eso me gusta. A ver, Pokémon, deberíamos curar a Banner otra vez. De hecho, deberíamos ver qué Pokémones pueden haber. Usar una poción normal, que tengo muchas. Usar otra para que esté full. Ok. ¿Cómo se llama esta zona? ¿No dice el nombre? Cueva Fluvial. Ok, vamos a ver qué Pokémones pueden haber aquí. A ver. Cierro esto, cierro esto. Voy a buscar primero Lickitung. Pero escribí súper mal. Lickitung. Ok, Lickitung evoluciona en un ¿cómo se dice? Dios mío, qué feo nombre, Lickiliki. Ok, ¿y hay otra evolución antes? No dice, ¿no? Ajá. Biología. Vale, sí, creo que no tiene una evolución antes, ¿eh? Hola Silvio, es mi primer mensaje de voz. Me llamo Crack97, me saludas con la voz de Elmo. No. La voz de Elmo para los saludos lo utilizaría en otro... en un saludo más caro. Pero bueno, muchas gracias, Crack. Un saludito. Pues no sé. Ah, iba a revisar ahora los Pokémon que había en esta zona, ¿no? Llamaba Cueva Fluvial, no vi, a ver. Es... Cueva Fluvial, ok. Felicidades a los que llevaron los drops. Vale, a ver. Cueva Fluvial, Pokémon... Pokémon Diamante Brillante. Vamos a ver qué Pokémon nos podemos encontrar aquí. Pokémon Diamante Perla Brillante. What the fuck. Cueva Fluvial. Coño. Parece que hay un montón de cosas. Leaky Rat. La Cueva Fluvial cuenta con los siguientes Pokémon especiales. Uy, podemos encontrar un Togepi. Tenemos 10% de encontrarlo. Un Ralts. Togepi, Ralts y Swablu me sirven. Son nuevos para mí. Y de los Pokémon normales podemos encontrar un Hoothoot. Hay un montón, pero estos dicen que tienes que conseguir... Tras conseguir no sé qué, no sé dónde. ¡Un Squirtle! Tras conseguir la Pokédex Nacional. Oye, esto está... No pueden haber tantos Pokémon. ¿Un Piplop? Esto está un poquito extraño, bro. No sé, la verdad es que no me fío de esta. A ver, esta página es más la conozco más, ¿no? Vale, sí, esto se entiende mejor. Podemos encontrar Lickitung, Ralts, Swablu y Togepi sin problemas, ¿no? Vale, pues vamos a intentar conseguirlos ahorita. Lo bueno es que los podemos ver. Y Pokémon normales se puede encontrar un Psyduck, Weasel, Gastrodon, estos ya desde el comienzo. Caminatas, conseguir fuerza, no tengo despejar ni nada de eso. Cascada, no. Es que estos son los MT, vale, no podemos encontrar nada más raro ahí. El Gastrodon. Ok, vamos a tratar de conseguir hasta Togepi, Ralts o Swablu. A ver, directo de Raptor. Y me saludas, soy Alexis. Me dijo Raptor que a lo mejor iba a ser directo en la noche, pero no sé si vas, no sé. ¡No! ¡No quería pelear contigo! Vamos a escapar de la pelea. O sea, me dijo que vamos a grabar a las 6 p.m. Todavía falta una hora y pico. Y de ahí a lo mejor él va a ser directo, pero... No puedo spoiler nada. Ni decir nada todavía. Vale, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Subimos y bajamos entonces. Drops, a ver. Ahí les van drops ahorita. Vamos a ver qué hay por aquí. No, hay un montón de esos puercos.
Uy, es muy rápido ese. Ahí está, ya les puse los drops. Vale, lo rodeamos. ¡Eh! ¡Un Swablu! ¡Un Psyduck! Ok. El Psyduck me gusta. Podríamos capturarlo solo por el hecho de que tenemos uno nivel bajo, pero nada. ¿Qué hora es en tu país? Ahorita son las 4:44 pm. Para que den las 6 falta 1 hora y 20. Swablu es tipo volador. ¿Y qué más? ¿Agua? Tiene cara de que es tipo agua. Gracias. ¿O es tipo hada o algo así? ¿Alguien sabe qué es Swablu aparte de volador? ¿O es nada más volador? Si lo creo que acabas directo, no sé, pero esta cueva está muy chida. O sea, que me pueda encontrar Pokémon así viéndolos, me anima más a buscarlos. Mira, un Psyduck, esa cochinada. Vale, no encontramos aquí un Togepi. Necesitamos a Togepi y a Ralts. Ralts evoluciona muy chido, ¿eh? ¿Solo volador? Ah, bueno. Dragón cuando evoluciona, Altaria. Uy, qué cool. Vale, persigue por aquí. Uy, salieron puros de estos feos, güey. Creo que la mejor parte para salir y entrar es la de arriba, ¿no? Hay más espacio para correrle. Un Swablu. Uno de esos zorritos. Vale, no hay nada. Vamos a ir arriba otra vez. Dragón cuando evoluciona está cool, ¿eh? Un Psyduck. Nada importante. Ralts o Togepi. Es lo que yo quiero, bro. Togepi es chido, ¿no? Vale. Uy, ese güey es rápido cuando quiere. Cuando está al lado mío. A Gardevoir o Gardevoir. ¿No son lo mismo? Ralts puede evolucionar en dos cosas. O sea, no sé. Ah, vale, no, sí, Gard tiene una primero, ¿no? Que parece como una chica con una faldita. Y luego ya evoluciona en Gardevoir, que es como súper grande. Es como súper grande y elegante. Gardevoir. ¿Hay más cuevas con más Pokémon? Ah. Ah, pues debería revisar eso entonces, ¿no? ¿Por qué no me lo dicen antes? Vamos a darle un último intento a ver si encontramos aquí algo. Togepi es chido. Pues yo me acuerdo por la serie, ¿no? Que le veíamos ahí. Dicen que hay más cuevas. Vamos a ver qué tal. A ver, hay unos símbolos de interrogación. A lo mejor son las cuevas. No puedo sacar la bicicleta aquí o algo cuando la tenga. Porque para recorrer más rápido todo esto, digo. Ok, aquí abajo hay un símbolo de interrogación. Vamos a ver, ¿es una cueva? ¡Ah! ¡Uh! ¿Esta cueva cuál es? No sé, pero tenemos que capturar a este güey. Este sí es la evolución de un güey, ¿no? Houndoom. Houndoom. Este sí tiene una evolución antes, ¿no? Es un perrito chiquito. ¿Y este es de fuego o algo así? O tiene cara como que es de fuego un poquito. Uno. Uf. Rencor, pero ha fallado. Ok. ¿Ese perro es fuertísimo? Pues ya lo capturamos. ¡Ah! ¡Me troleó! Amigo, ese sí estuvo muy troll. Fue como de que, ah, pues ya lo capturamos. Pues muy fuerte y todo, pero ya falló dos ataques. Fuego y siniestro. Ah, con razón, sí me sonaba. Iba a decir siniestro, se los prometo. Pero no pensé por un momento. Vale, ya es nuestro. Lo bueno es que dan un montón de experiencia con capturarlos, ¿eh? Está chido este. Está guapo. Vamos a ver qué otros hay por esa cueva. Y vamos a buscar el nombre de la cueva para ver si hay algún Pokémon raro ahí. Mira, un Budyu. Pero ya tenemos un Budyu y uno de esos conejitos, ¿no? Psyduck. Tenemos al Sparky que ya es... ¡Este solo sale en la noche! ¡Qué suerte! Este güey solo sale en las noches. Y todavía no es de noche aquí en México. Qué bien que no me metí otra vez para arriba para ver si... Sí, qué cueva era, ¿sabes? ¡Oni-chan! A la primera, uno. Bueno. A la primera se escapaba, yo iba a decir eso. Remolino, pero ha fallado, ¿vale? Qué bien que compré pokebolas. Compré un montón y ya me las hubiera acabado, bro. ¡Eres mío! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres!
¡Es mío! A la primera. Yo les dije. Vale, bueno. Y aquí va a salir Lugia, güey. Este igual es siniestro y es volador, ¿no? Tiene toda la pinta. Vale, otro conejito. ¿Hay algo por aquí abajo? Mira, sí hay una bajada. Vamos a ver el nombre de la cueva cuando entremos para ver qué es lo que podemos encontrar aquí también. Cueva espaciosa. Ya estoy viendo un pachirizo ahí, pero vamos a ver. ¿Cerrar la página? No. Ok, voy a abrir otra. Y voy a buscar aquí cueva espaciosa. Y necesitamos la página de Wikidex. Vale, aquí la tengo. Perfecto, ok. En esta cueva podemos encontrar un Magnemite. Ojo, que ese me serviría. Bueno, o sea, servir, pues no, no lo tengo. Rhyhorn, Magnemite, Houndoom, Houndoom, que ya lo encontramos. Absol, hay muchos en esta cueva, 5% Absol, es muy raro ese. Y normales, tenemos un Zubat, un Psyduck, un Machop, un Murkrow, Yodut, Bidoof, Kirikekot, Shinx, Budiu, Pachiris. Todos estos ya los tengo. Ok. Los que necesitamos son Magnemite, Rhyhorn y Absol. Así que a trabajar. Magnemite, Rhyhorn, Absol. Me acaba de notificar mi reloj una cosita, ¿vale? Pero no importante. Está grande esta cueva, Por aquí, ¿qué hay? Otro Lickitung. Otro Psyduck. Psyduck. Nos metemos acá y bajamos. Oye, estas cuevas están muy chidas. Me encanta que los Pokémon salgan así. Así es como deberían ser los Pokémon, ¿sabes? O sea, bueno, tal vez no. Porque tal vez le quita ese misterio, esa emoción de que entras y dices, ¿qué voy a encontrar? A ver. Pero es que es que no sé. Me causa mucha emoción encontrar los Pokémon así en la hierba, ¿no? Pero también me gusta mucho el verlos así. Yo sigo esperando que saquen un Pokémon parecido al Breath of the Wild, ¿saben? Al Link, al Zelda Breath of the Wild. Imagínate un Pokémon así, mundo abierto como el Breath of the Wild, pero te los puedes encontrar a los Pokémon así. Tal vez que sí pongan arbustos y que algunos Pokémon estén en arbustos, eso está bien. Pero que te puedas encontrar algunos fuera de los arbustos, así como estos. Voy a guardar el juego, espérate. No se vaya a perder nada, ¿sabes? Ok, aquí no hay nada, vale. Estará chido, sí. Ese es Leyendas Arceus. ¿De qué hablas de Arceus? ¿Quién es Arceus? Un Pokémon. Aquí hay un Lickitung. Aquí arriba un Cricoso, un Yodut. Ajá. Por aquí hay un Murkrow, creo que se llama. No me lee, perdón, Master Gamer. Perdón si no lo leo de repente, chicos. Un Machop, un Cricoso, Budiu. No, aquí no salió ninguno chido. Necesitamos a Togepi en ese, no, ¿verdad? Salía Magnemite, Absol, algo así. Y otro más. Hay un Zubat ahí. Necesitamos un Golbat también, ¿no? Para tenerlo en la Pokédex. Uy, aquí está muy cerca. Aquí a la derecha no spawnó ninguno. No. ¿Cuáles eran los que podían salir otra vez? Para acordarme. Magnemite, Rhyhorn y Absol. Bueno, pones poner más, pero son los que yo quiero. Magnemite, Rhyhorn y Absol. Ok, aquí no apareció ninguno. Hay dos Yoduts ahí besándose. Van a sacar un Pokémon llamada Leyenda de Arceus Mundo Abierto. Leyenda de Arceus, de Arceus. Ah, ese es nuevo, ese me suena. Espérate, vale, tenemos un Absol. Pero espérate, eso de espérate, voy a ir a Amazon, me suena, me suena. Pokémon Arceus Switch. Todavía no sale, ¿no? O me estoy equivocando, me suena algo que había escuchado de eso. Pokémon Leyendas Arceus. Creo que lo habían anunciado, ¿no? Aquí está. Ah, vale, sí. No lo muestro porque sale mi dirección, pero Pokémon Leyendas de Arceus. Les voy a mostrar la foto de esto. Vale, sí, sí lo había visto en Amazon. Es este, Legends Arceus. Pero este va a ser mundo abierto. O sea, porque ponen esta imagen. Ponen esta imagen en el Pokémon.
Pero eso no me dice que va a ser mundo abierto como tal, ¿no? O sea, se ve como el Zelda, pero no, todavía no me... No sé, si no veo gameplay... Se ve guapo, miren. Vale, los tres starters van a ser estos. Aquí sí o sí me escojo a Cyndaquil. Cyndaquil es como de los clásicos de mis favoritos. Bueno, a lo mejor sí va a ser mundo abierto. Ojo, mira con esta imagen. A lo mejor sí va a ser mundo abierto, entonces. ¿Qué dicen? Nos lo compramos cuando salga, ¿no? Dice que va a salir en 2022, amigo. El 28 de enero, ojo. A iniciando el próximo año. O sea, el próximo... Ok, yo creo que sí podríamos. Yo creo que sí podríamos, chicos. Si ustedes dicen que sí, yo le doy. En enero lo compramos, ya que no falta mucho, faltan 2 meses. No es tanto si lo piensan mucho. Vale, a ver, por favor, absolvente conmigo. Que tienes un 5% de aparecer en esta cueva y me acabas de salir. Ok. ¿Te imaginas que me mata? Vale, no pasó nada. 5% de salir y lo tenemos. Vale, todos dicen que sí, ¿eh? Solo uno puso que no. Te odio, Omar. Vale. Maldición. Uy, no. ¿Qué tipo de Pokémon es Absol? ¿Se hizo algo malo? ¿La velocidad disminuyó? Ah, pero le va a subir el ataque. Sí. Cómpralo, gracias, Michael. Usa una Ligo Ball. No tengo eso. Ese ataque me va a golpear, ¿verdad? Ah, no, eso es para hacerse más rápido. Es tipo oscuro, siniestro. Siniestro y oscuro es lo mismo, ¿no? Oye, me gasto muchas pokebolas aquí, ¿eh? Tú puedes, gracias, pero mira. ¿Cómo me la rompe? Podría lanzar la Super Ball, pero... No me gusta. ¡Auch! Oye, pues sí me baja algo. Será estilo Monster Hunter y los Pokémon van a atacarte si se enojan o son agresivos. Oh, qué cool. Suena interesante ese Pokémon. Otra vez maldición. ¿Eso qué hace? Siempre le va a bajar la velocidad y le va a aumentar el ataque. Ese Pokémon se ve fuerte, ¿eh? ¿Esta ya es la versión evolucionada o hay una más? Ahorita que lo capturemos lo voy a mirar. ¡Desgraciado, pero captúrate! ¡Oh, me bajó un huevo! Un golpe crítico. Voy a usar un ultrapuño. Espero no matarlo. ¿Evitó el ataque? ¿Me va a matar? Voy a cambiar de Pokémon. Uno que no haga mucho daño. Nemo. Voy a usar el mordisco o algo, ¿sabes? No evoluciona. Ah, vale. Le tengo que bajar algo de vida, chicos. Vale, se subió el ataque. Vamos a tirarle placaje primero. No creo que le baje mucho, ¿no? Ha evitado el ataque, amigo. Pero qué cheto está eso de que me esquive el ataque, ¿no? ¿Se aumenta la evasión o algo? Sí, la evasión aumentó. Detección, ¿qué hace eso? Se protegió. Amigo, es imposible. ¿Qué pedo? 4 ataques ya me ha bloqueado. ¡Otra vez! ¡Quinto ataque! ¡Y me nalgueo! ¿Otra vez placaje? ¡Ha evitado la... ¡No puedo golpearlo! ¡Me está nalgueando, amigo! Uno más. Si no, ya me lo va a matar. No, se va a, va a bloquearlo, amigo. ¿Pero qué mierda de Pokémon es ese? Un ataque. Y lo evita, amigo. Ya me lo va a matar. ¿Usa mordida? A ver, ahorita usamos mordisco. Que me lo va a matar seguro al Nemo. Va a ser mi primer Pokémon muerto, güey. Pero a ver. ¿Mordisco le dará? Por fin. Bueno. A ver, ahora sí le dará placaje ahora. Y lo evita, amigo. Supongo que evita todos los ataques mágicos ahora. Amigo, pero se aumenta el ataque un montón. Va a tirar otro mordisco, ya que este sí le da.
ha evitado el ataque. Y otra vez maldición, amigo. Tu orgullo está en juego. Le ha lanzado a la Master Ball, ¿no? Es que si lo fuera a utilizar, sí le aventaría una Master Ball. Pero este Pokémon no lo voy a utilizar. Si lo atrapo. Me quedan 23 Pokébolas. Es un desgraciado, amigos. Pero ya me lo mató. ¡No! Sacar otro Pokémon o huir. ¿Por qué me da la opción de huir? Podría sacar a Gengar, que Gengar le va a aguantar, ¿no? Total, solo le voy a aumentar Pokébolas. Aunque también Gengar podría matarlo, así que no. Vamos a sacar entonces a Lucarda. Lucarda aguanta un huevo. Vamos a tirarle Dracoaliento, a ver qué hace. Le bajó poquito. Uy, está muy chido. Parálisis me va a ayudar a atraparlo, ¿no? Le lanza la Master Ball, ¿te imaginas? Amigos, si no lo atrapo, se acaba el directo. Por favor, estás paralizado. Tienes parálisis, no puedes moverte. ¿Uno? Bueno, sí puede moverse, chicos. Al menos está paralizado. Vamos a hacer avalancha. ¿Esto qué hace? No, hace mucho daño. Antiaéreo. A ver si no lo matas. Vale, no, no baja tanto. Desarme. ¡Oh! Avalancha. Bueno. No puede lanzar ningún ataque. Muy bien, usa Dracoaliento otra vez. Que no se mueva. ¡Eso! ¡Alucard! ¡Eres la estrella del show, bro! ¡Es la estrella del show! Creen que un ataque más de Dracoaliento ya, ¿no? Es que si sale crítico lo mato. Voy a tirarle un antiaéreo. Aguanto un antiaéreo más, ¿eh? Uno que lo duerma, no, ya, ya. Alucard es la estrella del show, bro. Si logro tirarle un antiaéreo más, creo que lo podemos atrapar. Ay, lo evitó. Con que no use desarme, no me mata. Eso, Alucard, tú puedes, bro. Un ataque más que le des, bro. Lo evitó. No, es que ahora se está usando esa cosa que hace que evite todos los ataques, güey. Vamos, atínale uno más. Es que si se me muere este... Lo he evitado, amigo. Y uso desarme. ¡No, Alucard! Ok. Sacar otro... Ok, voy a lanzarle... A Sparky. Y Sparky... Si me aguantas un golpe, le voy a meter una Pokébola ya. Ya tiene que poder atraparse, güey. ¡Está débil! ¡Está débil! Uno... Dos. Hijo de tu madre, güey. Le voy a dar un golpe normal. Maldición, utilizó maldición. ¡Se murió! Amigo, este es el más complicado que me ha tocado. Usemos placaje. No lo mates. Ha evitado el ataque. Amigo, tengo miedo de que lo mate, ¿eh? No, es que sí tengo mucho miedo de que lo mate. ¡Por favor! Uno. Hijo de tu madre, güey. Es que tiene elevación súper alta. Vale, vale, vale. No le baja nada. ¡No, no, no! ¡No me lo mates! Silvio Absoles contra Lucha. Pero no lo quiero matar. Sacamos a la Kazam. Ya está en rojo, amigo. Tiene que capturarse. Tarde o temprano. Uno. Dos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin, hijo de tu pinche madre! ¡Desgraciado, desgraciado, desgraciadísimo, amigo! ¡Desgraciadísimo! Me los tronó a todos. Y no suben de nivel porque no, porque están muertos, amigo. Hasta Gengar subió de nivel, amigo. ¡Ah, hijo de fruta! Ay, Dios mío, pues qué tan cheto está el pinche Absol, güey, con esa cosa. Ok.
Creo que ya había revisado todos los que hay por acá, entonces no había otro más. Yo creo que voy a teletransportarme con Alakazam. Ok. Para ir a curarlos a todos, ¿sabes? ¿Aquí no puedes? No seas mamón. ¿Y cómo salgo? Con una cuerda huida. ¿Cómo salgo? Ah, presiona Y, es verdad. A ver, al rato bajamos otra vez. Pero tenemos que comprar más Pokéballs. Y curarnos. Ya se ha entrado en las grietas. Bien hecho, toma eso como recompensa. Gema roja, gracias. Gema azul, gema verde. ¿Qué es eso? Dominar el arte de la espeleología no es una tarea sencilla. Si deseas ir aplicando tus conocimientos, estará esperado. Ok. Sí, ahorita no. Primero me curo. Era verdad que con la lleno sí íbamos, güey. Se me olvidó. Güey, me los dejaron bien tronados. ¿Qué les pasa? Se sale de la pokebola el Absol, ¿no? El desgraciado. Vale. Ay, no quiero hablar contigo. Ah. Gracias. Bueno, pues sí me convenía hablar con ella. Me dio algo. Vámonos aquí. Vamos a la tiendita. Junta a la tiendita. Güey, íbamos ya al gimnasio Pokémon, ¿verdad? Hace ratote. Pero es que está muy chido lo del subsuelo, güey. Eso de encontrar los Pokémon. Uf, excitante. Este güey tiene cara que me das algo. Una vez encontré a puros en el bosque, nunca salgo de casa sin una cuerda huida. Gracias. No me das nada, ¿vale? Vale, quiero comprarte... estoy viendo todo. Fíjate que quiero comprarte una Pokéball de estas. Vale, unas cuantas. Me gasté todas. Va a comprar 40 Pokéballs. ¿Qué pasó con el intercambio con Naito? Es después del gimnasio Pokémon, ¿vale? Que es este edificio. Hay un viejito aquí. Soy el portero del edificio y me encargo de vigilarlo día y noche. ¿Crees que evalué los motes de tus Pokémon? Sí. Con cabanero, ¿no? No está mal como mote, aunque si quieres podría poner uno mejor, te gusta. ¡Ah! Aquí podemos cambiar los nombres. Ok, ya sabemos dónde cambiar los nombres. ¿No tendrás algún Buizel? Sí, tengo uno. Tengo dos. El intercambio, a ver, para darme tu chato. ¡Adiós! Y mueve la cola ese güey. ¿Qué es un chatot? No sé, pero me lo va a dar. Me suena que no tengo ninguno. ¡Ah! ¡Es un pajarito! ¡Un chochot! ¿Qué es esa cosa, amigo? ¿Te envío este charap? ¿No era un chotot? Silvio se olvidó de mí, me cambió por una cueva. No me he olvidado de ti, bro, pero es que la cueva... ¡Uf! La cueva está rica, bro. No te lo voy a negar. ¿Qué hay arriba? Una niña. Aquí no hay nada. En el bote no hay nada. Una viejita. Tengo esta MT hace muchos años y te espero que le des mejor uso. MT67, ¿cuál es? ¿Qué movimiento es ese? Es reciclaje. Recicla y hacer recuperar objeto equipado de un solo uso que haya sido empleado durante el combate. Viejita aburrida, ¿no creen? ¿No me pudiste dar algo chido? Pídele a la cueva que te mande bulla. Bueno, chicos, hay que ir al gimnasio. ¿Y tú qué me das? Nada. ¿Y tú qué me das, niñito? Nada. ¿Y tú? Nada. Vámonos, chicos. Espérate, aquí podemos utilizar... El güey dijo algo que podemos utilizar el kit de coso, ¿no? ¿En todos lados? No sé.
Igual aquí no podemos. A ver, vamos a ir una vez más a la cueva a ver si encontramos algo chido. Si no, ya vamos al gimnasio, ¿vale, chicos? No, espérate, no, no, no. Si lo asigno es para usarlo rápido, ¿no? Comunicación local. Ah, podemos conectarnos en internet. Oye, pues cool. Ahí me puedo ver con Naito. Nos podemos besar en una cueva, ¿qué dices? A ver, estábamos buscando a un Rhino. Un Rai algo, ¿cómo se llamaba? Rhyhorn y un Magnemite. ¡Me sigue todo! ¡Uy! Casi me nalgué ese güey. Aquí ni nada. Ah, es un Bidoff. Necesito un Rhyhorn o un Magnemite. Ay, no, casi atrapo al conejo ese. Ok, no, no quiero ese pájaro. ¿Sale trío? ¿Qué dices? Va, dice. Literal, creo que nos podemos encontrar con Naito aquí si ponemos online. Vale, aquí ni nada. Ahí tampoco hubo nada. Vámonos de aquí, volvemos. También me quedé con muchas ganas del Togepi y el Ralts, güey. Son Pokémon que me gustan. O sea, no para usarlos, ¿no? Pero están ricos. Se supone que Rhyhorn tiene más probabilidades de aparecer que... ¿Cuántas probabilidades tienen? A ver. O sea, amigo, tiene Rhyhorn un 19% y 19% Magnemite. Y me aparece Absol con un 5%. Y fue el peor de todos, sinceramente. Pinche Absol culero, güey. Me hizo gastar todo, me mató a todos. No me veas, no me mires, no me mires, no me mires. No me mires, no me mires, déjame chupu. Uy, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires. Ahí está. Un macho para atrás, ya tenemos un macho. Aquí, el que está en directo. Un macho pecho peludo. A ver, nada. Pinches Pokémon caca. No hay ningún Pokémon chido todavía. Sí, lo hay más parte para explorar en la cueva. Sí, hay muchos Pokémon, pero es que no mames. O sea, no manches, mira, es que hay un montón. Otro Absol con un 5% de que salga y me sale un Absol, amigo. Vámonos ahí. Hola, Silvio, encontré en ti una figura paternal, alguien que me hace reír y da consejos que conservo TQM. Hola, Lazumi, muchas gracias, qué bonito. Macho, macho, donde hay algo. No hubo nada. Un Psyduck. Muchísimas gracias por ese mensaje tan bonito, Asumi. Konichiwa Tamagotchi. Amigo, ya van 3 veces que me encuentro un Absol. Y no me puedo encontrar un Magnemite. Un Ray, yo qué sé cómo se llama. Se me acaba de olvidar el nombre. El mío no. Un Suba tapando la entrada, amigo. Nada. Oye, si me vuelve a salir un Absol, me voy a otra de las cuevas. Me salió uno de esos voladores que no me acuerdo cómo se llama, pero ya tenemos Swablue. ¡Ay, casi agarro ese güey! Un Swablue, pero pues ya tenemos. Si me sale otro Absol, me voy de esta cueva y voy a otra de las cuevitas, chicos, a buscar al Togepi o algo. O al Ralts. ¡No! ¡Magnemite! Estaba chiquito, a lo mejor no lo vi en otras, ¿eh? Está muy chiquito, pero cumple su función. ¿Cómo está? ¿Arregué? Vale, es eléctrico. Espero no me mate. A ver. No lo quiero matar, güey. ¡Au! ¿Qué es débil contra Magnemite? Que alguien me diga. Algo así como eléctrico, obviamente va a ser débil, ¿no? Pero... ¡Que no me digan porque ya es mío! ¡No me digan nada, culos! Subió de nivel Sparky. Este salió fácil, ¿eh?
Vale, solo nos falta el Rhyhorn. Ray algo. Ray Puchipu. Ray Rar. El Rar Rar. ¿Y no? ¿Rhyhorn? Un tienes que jugar chido acá. Rhyhorn, sí. Si me sale Absol, me voy a otra cueva. Muchas felicidades a los que se llevaron los drops. ¡No me toques, budiu de mierda! Vale, nada. Vámonos. ¿Por qué eres tan guapo? Muchas gracias, Génesis. Felicidades por los que se llevan los drops. Ahorita les voy a dar más. Si encuentro un Rhyhorn, les doy 30 drops. Si encuentro un Absol, les doy un drop. ¿Sí, no? Si encontramos un Rhyhorn, o Togepi, o Ralts, les doy 30 drops. ¡Oh, amigo! Les voy a dar 30 drops. Pero primero lo atrapamos. Primero hay que atraparlo. Este es de metal, ¿no? Es tierra y metal, me imagino. Si lo atrapamos a la primera, les doy 50 drops. Uy, papi. ¿Colmillo hielo? ¿Son acumulables los drops? No. Bueno, momento no. Este, pues, este se ve duro. ¿Terra temblor? What the... ¡Oh! Así me lo... Vamos a cambiar de Pokémon. Es tierra y roca. Vamos a poner a Nemo. Ah, no, pero es volador, ¿no? Eso le afecta. A Lucard creo que va a ser el mejor, ¿no? Para aguantarlo, digo. Mis 30 drops, ahorita los pongo. No te, aguántate. Uy, sí baja mucho, ¿eh? Súper eficaz, desgraciado. ¿Será que Dragaliento lo mata? No creo, ¿verdad? Hay que bajarle un poquito la vida. Él va a usar Terra Temblor. Creo que aguantamos. No, no aguantamos uno más, ¿verdad? Y es que me baja la velocidad. Voy a usar un Drago Aliento más. Ahí está. Con eso. Golpe crítico, ojo. Y lo paralizamos, perfecto. Lo que quería. Colmillo de hielo, vale. Alucard. Alucard, te voy a cambiar, ¿vale? Vamos a poner a Nemo. A ver, su ataque de temblor no le va a servir a Nemo. Porque vuela. Y aparte le baja el daño. Vale, perfecto. Ahora sí lanzamos una Pokéball. Tiene menos vida el güey. Mira, igual si aguanta la Pokéball, le tengo que dar un placaje, ¿no? No, sí, ya quedó. ¡Ay, Dios! Colmillo hielo. Eso me va a bajar mucho, ¿no? No. O sea, porque tengo salpicadora. Tengo placaje, ¿no? Placaje no le va a bajar casi nada, pero no me quiero arriesgar a nada. Si se sale a la segunda, sí le doy un placaje. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! Vamos a poner los 30 drops en Buya, a ver. Drops. ¿30? Dios, son un montón, ¿eh? Listo, ya los puse. El próximo drop que caiga va a ser el de 30 drops. Vale, nos vamos de aquí a la otra cueva por un Togepi. Bueno, casi me matan al Alakazam, ¿no? Tal vez debemos curarnos de nuevo. ¿Cómo van mis Pokémon? A ver. Casi me matan al Habanero, perdón, y a Lucard. Vale, vamos a tener que subir. Espérate, el subsuelo es gigante, amigo. What the fuck. La cantidad... Uy, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a curarnos. Voy a curarme. ¿Y saben qué? Vamos a... ¿comprar Pokéballs? ¿Cuánto tengo? No sé, voy a guardar el juego primero. Vamos al gimnasio mejor. ¿Pero cuánto dinero tengo para las Pokéballs? 2000. Me queda bien poquito dinero para las Pokéballs, pero vamos a comprar un par. ¿Cuál es el directo de Poppy Playtime? Lo voy a pensar, no sé. Es que quiero hacer el directo de Among the Sleep y el de Poppy y de Elmo que me piden todo el mundo. Vale, 2200. Con... sí, con esas 11 ya está.
vale, vamos a curarnos y vamos a ir al gimnasio porque hay mucho en el subsuelo. Yo creo que el subsuelo lo haré cuando esté, antes de irme a dormir a la cama, chicos, que me gusta mucho pues, jugar algo antes de dormir. Yo creo que hoy en la noche me acuesto y me pongo ahí a agarrar todo lo que encuentre y en el directo de mañana o de pasado, cuando vaya a volver a hacer Pokémon, pues ya les muestro todo lo que he atrapado, ¿no? En la cueva. Si rato hace directo, nos avisas, tal vez. Igual, pues atentos a su Twitter. A su Twitter, en su Twitter dice todo. Vale, ahora sí. Vale. ¿Este quién es? ¿Qué tal, joven promesa? Hola Silvio, te amo. Eres mi mejor youtuber, es mi primer mensaje. Soy Gerard, cuando The Walking Dead realidad virtual. The Walking Dead. En realidad virtual, es verdad. Hace mucho no lo juego, me da miedo. Vale, este es tipo planta, entonces hay que darles con fuego. Vamos a poner habanero arriba, ¿no? Ah, ya está arriba, pues esto lo vamos a pasar fácil. Con que todos reciban drop, es para mí casi imposible darle drop a todos ustedes. Es random. Entonces, 30 personas de ustedes van a recibir drops. Amigo, no se ve nada en este lugar. Ah, es verdad, le iba a decir algo a Linda. Le iba a pedir un esquite. Oye, mi amor, ¿me pides un esquite? Papá. A ver si me consiente y me lo pide. Ya se lo pedí. ¿Y aquí qué o qué? ¿Aquí qué o qué? ¿What? ¿Es el juego del calamar o qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí o qué? ¿Estás buscando a los entrenadores? O sea, seguro... Ah, ya sé dónde está. Vale, es buscándolos. Entonces aquí. Está aquí atrás. ¿No? ¿Por qué estos árboles son diferentes entonces? Alex, gracias por los 10 pesos, bro. Aquí hay más árboles extraños. Ah, aquí podía ir, no había visto, es aquí. Vale, vale, vale. Pensé que no podía venir aquí. Qué estupidez, amigo, que me hagan buscarlos. Está bonita. Cherubi. Todo lo que me arrojes te lo voy a quemar, desgraciada. Para hacerme buscarte. Vale, a ver, luchar. Adiós. Perfecto, Alucard subió de nivel. Roselia, esta es la en la que evoluciona Budio, la florecita esa. Pero pues qué fácil va a ser pasarme ese gimnasio con este hombre, bueno, con este chango. Con este macaquiño. Desde que llegué siempre me dan drops, pero yo no tengo free. LOL. Suertudo. O suertuda. Nemo aprendió cascada. Cool. Un ataque de agua por fin. Ok, ahora es aquí, ¿no? Ah, tengo que encontrar a la siguiente aquí igual. La siguiente nadadora está más abajo pasando dos pedruscos. Uno... ¿Son esas los pedruscos? Yo no veo piedras. Ahí está una. ¿Puedo cruzar por aquí? A lo mejor. Ah, sí, sí, sí. Es aquí. Aquí a la derecha, ¿no? Ahí está.
Y ahora va a aparecer la siguiente entrenadora a la derecha, supongo, ¿no? Fíjense que les iba linda. Sí, lo que te gustan, los huevos o los cocos. Los huevos y el coco. ¿Por qué me envenenó? Odio el maldito veneno, amigo. Voy a ponerme algo para quitarle el veneno ahorita, supongo. Bueno, no, primero lo matamos. Primero matamos al siguiente y... y ya me tiro la cosa antiveneno. Qué asco, amigo, que tenga veneno la canija esta. ¡Me la paró la waifu! ¡No, no, 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 no! ¿Es la que ayudaste? ¿Esa no es la que...? ¡Ah, sí! Entonces tiene que tener una Chansey. Si sacó una Chansey es la que ayudamos, pero no creo, ¿no? Era más verde la otra. No, esta no es. La líder del gimnasio es la que ayudamos, seguramente. Cuidado que tus pokés llegan a más del nivel 30 y ya no te hacen caso. Pero si son míos, si yo soy el dueño original, sí. Si son intercambiados, no. Que yo sepa. ¿No? Ha estado bien. Aquí es una pista. Esta es como tras tres árboles. Sí, es la que... sí, ya sé dónde es. Vale, vamos entonces a... curar a nuestro Pokémon. ¿Qué tenemos ahí? Una Super Bowl. Ajá. Para que deje de salir como nueva. Hay que verla. No, sí. Vale, hay que ponerle... esta valla. Y ahora hay que curarlo, ¿no? Vamos a usar pociones normales que tengamos muchas. Ahí está. ¡Perfecto! Vamos a matar a la última entrenadora. ¿No es la líder o sí? Seguro es que spawnea, ¿sabes? Ahora spawneó aquí atrás. Mira, sí, ya veo unos piecitos ahí. Aquí. Esta es nuestra amiga, ¿no? Esta ya es la líder, ¿o no? Señorita o señora Aroma Hortensia, amigo. Un Tortwig. Esta no es la que ayudamos tampoco, ¿o sí? Creo que no. Creo que falta una. Va a salir en el centro la entrenadora, la líder, vas a ver. Pues son niveles altos, pero con esto facilito lo matamos, güey. Rueda de fuego le hace un montón de daño a estos desgraciados. Ya pasamos el gimnasio de piedra y el gimnasio planta es este. Uy, solo tenía un Tortwig. Con razón era nivel alto, güey. Vale, puse en modo de ahorro. Vale, el último está aquí arriba, ¿no? Me decía que me esperaba junto. Ah, ya está ya. Entonces esta no es la líder, ¿no? La líder spawnaría en medio. Me has encontrado, será un placer combatir contra ti. Tortuoja. Vale, solo tiene uno, mejor. Roselia. Esa waifu se ve que solo le gustan las flores. Si es igual, ni te da tercera o cuarta medalla para que te hagan caso. No creo. Sinceramente no creo. Según yo, si tú eres el dueño original de un Pokémon, siempre te van a hacer caso, no importa el nivel. De hecho, ahora que recuerdo, eso solo aplica con el Pokémon de inicio. O sea, con el macaco. Vale, ya apareció el líder o la líder. Si mis otros Pokémon suben a nivel 30 o 40, ¿era? ¿Era 30 o era 40? Ese es el líder. Sí. Esta no es la que ayudamos, entonces. Sí que me has hecho esperar. Soy Gardenia, líder del gimnasio Vetusta y maestro del tipo planta. Me ha dado la impresión de que lograrás llegar hasta mí sin problema. Mi corazonada resultó ser cierta. Si es un Pokémon de los de inicio, como Tortwig o Piplup o el Changuito, nunca te va a dejar de hacer caso. Si tú eres el dueño original. Para que vean que sí sé alguna cosa, alguna que otra cosa de Pokémon, sí la sé. Vale, le quemamos. Easy peasy. Supongo que va a estar bien fácil ganarle a este... ¿cómo se llama?
Al campeón, pues, del gimnasio. Mira, subí de nivel. Habanero quiere aprender a mago. ¿Qué es a mago? Parece que no supiera decir la R, güey. Permite golpear objetivos que han utilizado movimientos como protección o detección y anula sus efectos. Está bueno. Pero no me gusta tanto. O sea, tendría que quitar golpes furia. Y golpes furia es un ataque bueno. O sea, tiene menos precisión, pero ¿qué dicen? O sea, es buen ataque porque va, si alguien se está cubre y cubre, voy a poder darle, sí o sí. Pero golpes furia puede atacar de 2 a 5 veces y está chido eso, pero puede fallar. Yo creo que no conviene, ¿no? Sí, cámbialo. Podemos sacrificar golpes furia. Pero es más débil. Creo que no vale la pena. O sea, cuando un Pokémon usa protección, pues nada más se protege. Cuando no lo usa, no. No todos los Pokémon, porque solo va a servir con ese y tiene pocos usos. Sí. Es mi decisión, que no lo aprenda. Un Tortwig, también te lo voy a tronar de un golpe. Nivel 19. Perfecto. ¿Qué será el último Pokémon? El último Pokémon siempre es el más chido. Siempre es el más cheto de todos. Roserade. Es la evolución de Rose algo, ¿no? Es la última evolución, ¿no? Sí, esa es la evolución de la florecita anterior. Igual creo que se muere de un golpe. Ah, pero alcanzó a usar hierbalazo antes. Ah, lol. Ok, bueno, ya muérete. Es como que, ah, wow, logró usar una habilidad antes. Ok, muérete. Ya está. Me dieron un golpe en total. Creo que me bajó más la chica que me envenenó. Llegó la Rosalía. Sparky subió, Alucard subió y Alakazam subió. Muy bien. Sparky quiere aprender rugido. ¿Rugido qué hace? A ver. Se lleva el objetivo que es cambiado por otro Pokémon. Si es Pokémon salvaje, acaba el combate. Oh. Oye, me gusta, ¿eh? Pues podemos quitar Impact Trueno. Impact Trueno baja menos que Chispa, ¿no? ¿Qué dicen? O sea, Chispa es lo mismo que Impact Trueno, solo que tiene menos usos. ¿Qué dicen? Yo digo que sí, ¿no? Es que Rugido está cool. Si me encuentro un Pokémon salvaje, puedo huir. Pero la caja también podemos quitarlo y ya está. Sí, vamos a quitarlo. Le quitamos placaje. Total, no lo usaba nunca. Vale, Alucard subió de nivel. Perfecto. Alakazam subió de nivel. Vale, y ya tenemos el gimnasio ganado. Ahora sí, Naito. Pásame el código para el intercambio. Vamos a hacer el intercambio con Naito, chicos. Vale. ¿Y este no me va a dar el ataque de corte, de casualidad? ¿Quién me da el ataque de corte? ¿Qué me dijo? Me dijo algo del nivel 30. A ver, espérate que estoy viendo el directo de YouTube. Eres muy fuerte, supongo que te habrá costado lo suyo. En mi opinión, eso demuestra todo tu cariño. Y entrego. Ajá, ajá, ajá. Me dio la medalla. Te entrego la medalla. Ajá. Ahora que tienes la medalla, podrás usar corte fuera de los combates. Perfecto. Y como ya tienes dos medallas, los Pokémon que recibas mediante intercambio te obedecerán hasta el nivel 30. Y por si fuera poco, tengo algo más para ti. Toma un regalo de mi parte. Ahí se quedó, ok. Tuve que ver el directo, chicos, porque el directo va con un retraso un poquito más. Entonces, así puedo leerlo. Hola, Silvio, soy un gran fan tuyo desde hace tiempo. Y esta es la segunda vez que te pago. Así que, a rezar para que te pueda pagar más seguido. I love you. Muchas gracias, Josafat. Un saludote y espero que sí.
Espero que se cumpla. Ha recibido los sellos que utiliza Gardenia, ¿vale? Ya tenemos la habilidad de corte, lo cual está cool. Ya la podemos utilizar. Vale, podemos irnos de aquí. Este lugar huele a pedo. Y aquí a ver si nos encontramos a Guillermo. Digo, a Carlitos. Al Carlitos Vega. ¿No está? Vale, no, no. ¿Eso aquí abajo qué es? ¿Es la zona de bicicletas? ¿Qué tiempo sin verte, Silvio? ¿Qué pasa? ¿No me reconoces? Soy el padre de Maya, ayudante del profesor Cerval. He venido desde muy lejos para ayudarte a petición del profesor. Dime, ¿cuántos Pokémon has avistado ya? Vaya, has visto 47. Enhorabuena, el profesor se va a alegrar muchísimo. Esto es para ti. Caramelo raro. Esto lo sube de nivel a un Pokémon, ¿no? Mete el caramelo en el bolsillo. Cuando le das un caramelo a un Pokémon, sube de nivel. Ahora, si decides dárselo a uno de tus Pokémon más débiles o uno de los más fuertes, eso ya es cosa tuya. Te recuerdo que los Pokémon consigas a través de intercambios crecerán muy rápido y te desobedecerán si su nivel es muy alto. Si tienes suficientes medallas de gimnasio, no tengas que preocuparte. Para el camino de bici, necesito una bici. Ok. Vale. Naito, voy a revisar si ya me mandó Naito el código para intercambiar con él en lo que voy al centro Pokémon. No, esto no es el centro Pokémon. Naito, estoy listo para el intercambio, bro. Ahorita Naito ya no estaba, ¿no, chicos? Vamos a curarlos. Ah, vale, ya me pasó la clave de Naito, ok. Ok, tengo que agarrar los Pokémon que vamos a intercambiar, ¿no? Te lo mandé por WhatsApp. Muchas... ¡Chicos, se viene! ¡Se viene! Y no es Naito el que se pone. A ver, vamos rápido a meter unos Pokémon. Mira, Naito, te atrapé unos Shellos para ti. Vamos a meter ahorita a Gengar, ¿sabes? Atrapé otros Shellos, ¿no? Atrapé varios Shellos. Vamos a meter a la Kazam. Y vamos a meter... ¿Dónde está el otro Shellos? ¿Es ese, no? No tengo más. ¿Qué otras cajas tengo? Había atrapado tres, ¿no? Tres Pokémon repetidos. Dios, ¿cuántas cajas hay? Dios, hay 18 cajas. Alejandro, gracias por los 9 pesos. Vale, ¿cuál tengo repetido? El Bruno. Ah, no, pero Bruno... ¿Se lo entregamos a Bruno? ¿Le entregamos a Brunito? ¿O le entregamos un Wurmple? Pues le puedo dar a Shellos. Total, ya tenemos uno subido de nivel, ¿no? El Gastrodon. Sí, es la evolución, me imagino, ¿no? Datos. Supongo que sí, ¿no? Shellos. Gastrodon es la evolución de un Shellos, ¿verdad? De un Shellos. Tiene toda la pinta. Sí. Vamos a ver entonces este. Si es la evolución. Ah, vale, entonces ya lo necesito, vale. Luego recogemos a Gengar, a Lucard y a... Y a la Kazam. Ahora vamos aquí. Y vamos a ir con Naito, chicos. Vale, entrar con contraseña. Vale, se apagó mi teléfono. Un segundo. Vale, ya tenemos la contraseña. Ya me la mandó Naito. 83, vale. Guardar partida, sí. Vamos a ver qué es lo que nos va a regalar Naito, chicos. Ay, ay, no. ¡No! No, espérate. Entramos. 83. 45. Listo. ¡Voy contigo, Naito, bebé! Naito es un suscriptor con mi WhatsApp porque es miembro del canal, ¿vale, chicos? Miembro legendario. Vale, conectando. Y vamos a ver qué es lo que nos va a regalar Naito. ¡Hola, Naito! ¿Cómo andamos, papi? A ver, ¡uy! Se cayó mi teléfono. Hola, soy Naito. Adelante a intercambiar, ¿vale? Ok. Vamos a darle un Shellos legendario. ¿Y el qué es esto? Un Jirachi. No sé qué es un Jirachi, pero muchas gracias. ¿Qué es Jirachi, chicos? No lo conozco. Tiene la pinta de ser muy cool.
¡No puede ser! ¡Michelos está evolucionando en un Jirachi! ¿Es un legendario? ¿Cómo? ¿Cómo que es un legendario esa cosa? ¿Jirachi es legendario? ¿Legendario, legendario, legendario? ¿Mítico, legendario? ¿Qué? ¿Cómo esta cosa es legendaria? ¿Qué es esto? Míralo bien. Muchas gracias, pero... ¿What? ¿Cómo que es un legendario? ¡Y es nivel 5! A ver, ¿ahora qué va a intercambiar Naito, bro? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa ahora? ¿Qué es esa cosa azul? ¡No sé qué es esa cosa azul! ¿Qué es eso? No conozco de los Poké... ¿Ahora qué es esto? ¿Ahora qué es ese azul? ¿Otro? ¿Es otro legendario? ¿Otro legendario? ¿Qué dices? ¿Pero qué es esa cosa? ¡No la conozco! Es Flex, dicen. ¿What the fuck? ¿Qué es eso? ¡Manapi! El mejor para el final, pero ¿qué es esta cosa? No entiendo. ¿De dónde la sacaron y por qué? Es agua. Es tipo agua. Tenemos un Jirachi, que por cierto no sé qué tipo es. Psíquico y acero. ¿Shellos intercambiar? ¡No, bro! ¡Este! ¡No mames! ¡Es Pikachu, güey! ¡Es Pikachu! ¡No mames! ¿A qué le pasaba, no? ¡Bro! ¡Me va a dar a Mew! ¡Güey! ¿Y luego voy a tener dos Mews? ¿O cómo? Porque me dice la gente que van a regalar un Mew por tener el juego. ¡Bro, no mames! ¡Pikachu! ¡Güey! ¡Un Mew! ¿Mew qué tipo es? Es psíquico, ¿no? Pero él puede aprender cualquier ataque, creo. Silvio, son legendarios, pero cuando evolucionan. ¿Son legendarios cuando evolucionan? Como, son los que me regalan por tener Pokémon Espada y Let's Go. ¡Ah! Sí, el Let's Go Pikachu. Digo, Let's Go. El Let's Go Pikachu yo lo tengo con Mew, de hecho. Pero literalmente con el Pokémon adentro. ¡Güey! ¡Qué cool! Y son nivel bajitos. ¡Qué cool! ¡Nivel 1! Mew tiene objetos para subir fácilmente de nivel. Ok, es todo, ¿verdad? Ok, vamos a salir del intercambio. Bueno, ya saben, Naito se merece muchas veces mi WhatsApp. Naito, te amo. El bailecito de Pokémon. El bailecito de Pokémon. ¿Y cómo miro el... A ver, ¿cómo miro el...? No puedo ver mis Pokémon aquí, ok. Un besito, Naito. Me encanta que se mueven tan tontos. ¡Listo! Se la rifó Naito, bro. A ver, vamos a ver a nuestros tres Pikachus que nos regaló. Primero vamos a guardar el juego. Ok, Jirachi, datos. Es acero y psíquico. Esta cosa evoluciona, naturaleza agitada, pueblo aromaflor. Le gusta lo ácido. Tiene ataque normal y... Ajá, ajá. Vale, Jirachi evoluciona de casualidad porque está diciendo que es legendario. Jirachi Pokémon. ¿Dónde está la Pokédex? A ver. Jirachi. Uy, Rayquaza no está en esto, ¿verdad? Es un Pokémon singular. ¿Qué es un singular? Tipo acero y psíquico. Pokémon singular es Mythical. Ah, vale. Pokémon que son tan raros que incluso un nivel, incluso un nivel superior de rareza de los Pokémon legendarios. ¿What? Ya que solo es posible su obtención por medio de eventos. No hay necesidad de su obtención para completar la Pokédex Nacional. Y pueden ser intercambiados mediante la GTS. Oh. Evolución. Jirachi no tiene evolución ni evoluciona ningún Pokémon. Estadísticas de Pokéatlón. No sé qué es. Estoy intentando completar la Pokédex para así tener un Ditto y poder pasarte un Piplop. ¡Ay, qué cool! Este Pokémon está despierto una semana cada milenio, a menos que le cante una persona inocente con una bellísima voz. Es de carácter amigable y poco tímido ante las personas. ¡Oye, qué guapo!
Es como yo, güey. Me duermo 1000 años y despierto solo una semana. ¿Qué? Está bonito, está bonito. Ok, y quiero ver el otro que se llama Mana algo, ¿no? Mana, no sé qué. Manapi. Silvio, me saludas a mí. A mi prima se llama Andrea. Hola, Dani. Y hola, Andrea. Vamos a ver a Manapi. Es tipo agua. Es floja. A menudo se duerme. Oye, otro dormilona. Tiene ataques hada, bicho y agua. What the fuck? Ernesto, bienvenido a los mini chilios. Bienvenido al miembro del canal. Vamos a ver qué es Manapi en la Pokédex. ¿Vale? Vamos a ver aquí. A ver. Manapi. Manapi. Pokémon singular tipo agua, introducido en la cuarta generación. Es un Pokémon adelantado por su aparición en Pokémon Ranger y Templo del Mar. Especie náutico. Ajá. Biología. Esta es su espalda. No tiene género. Huevo de Manapi. Pion es la cría de Manapi. Cruzando un dito con un Manapi. Sin embargo, Pion no puede evolucionar a Manapi. ¿Qué dices? Pione. ¿Qué es esta cochinada? ¿Y para qué existe si no puedes evolucionar? ¿Para qué existe esta cosa? La cría cruzando un dito con un Manapi, sin embargo, no puede evolucionar a Manapi. ¡Curioso! Y con un dito. ¿Pinche dito se las da todas? Literalmente. Ajá. Ok. ¿Está guapo? Manapi, no sé. O sea, se ve guapo, pero... ¿Qué tiene de chido? Es agua nada más, ¿no? Ok. Y fíjate que Mew... Vamos a investigar qué dice de Mew. Mew Pokémon. Vamos a ver qué dice de Mew. En la... ¿Dónde está la página que estamos usando? Wikidex. Vale, Mew. Pokémon singular tipo psíquico. Introducido en la primera generación. El ancestro de todos los Pokémon, ya que tiene todos los genes de los Pokémon existentes. Es el único Pokémon capaz de aprender todas las habilidades, ¿no? Y movimientos del tutor de movimientos. Ok. Oye, no está Mewtwo, ¿verdad? No hay manera de tener a Mewtwo aquí. El nombre de Mew procede de su nombre japonés y proviene de una combinación de japonés extraño o raro. Oye, qué guapo, ¿no? O sea, la diferencia de Mew... WTF, en estadística está todo al máximo. Oye, pues... Bro, qué cool. ¡Ay, tiene un huevo! No vi los objetos. O sea, solo Mew tiene objetos. Vale, vale, vale. Huevo suerte. Es un huevo lleno de felicidad que te hace ganar puntos de experiencia extra en combate. De llevarlo un Pokémon. Oye, Naito, ¿este huevo afecta a todos los Pokémon que estén en el equipo o solo al que lo lleva? Duda real. Parece que fue cosa del destino. Le gusta lo seco. Destructor y clonatipo. ¿Qué es esto? Cambia el tipo del Pokémon al mismo del tipo del que el objetivo. Solo al que lo lleva. Ay, qué triste. Pero igual, está cool. Mew solo puede aprender ataques con MT. Destructor. Amigo, qué cool. Oigan, ahora estoy en un dilema. Porque... felicidades a los que se llevaron los 30 drops, su madre. Ok, ahora estoy en un dilema muy grande. Y es que me gustan mucho estos Pokémon. Pero, por ejemplo, a Jirachi tocaría cambiarlo por Alakazam. Que me gusta mucho Alakazam. Pero Jirachi está muy cool. Y que sean legendarios me da todas las ganas de tenerlos. No sé cómo sacó a Jirachi, no sé cómo lo consiguen, pero bueno. O sea, está súper cool Jirachi a cero. Acero y psíquico. O sea, no me gusta que sea acero porque el Dialga, creo que es. El legendario de este juego es acero y dragón, me dijeron. Entonces, ya tendría dos de acero. Pero sería quitar a Alakazam y meter a Jirachi. Mío no tiene evolución, pero sí mega evolución. No sé qué es eso. Ahora, Nemo... Que tanto nos costó tener un Gyarados. Es agua y volador. Lo de volador da igual, en realidad.
No, porque en este caso la habilidad de volar ya no las necesitan Pokémon, ¿no? Para dárselas. Pero está muy chido. Pero Manaphy también es de agua. Y es solo agua. Entonces la ventaja es que un tipo piedra o tierra no le haría daño. No saques a Jirachi. Entonces Manaphy cambiaría el lugar de Nemo. Tristemente, me gusta mucho Nemo, pero es que es legendario. Tenemos legendarios, tenemos que meterlos al equipo, amigo. Tenemos que poner miedo. Y por último, Mew. Que hay un problema aquí. Mew es psíquico. Y Jirachi también es psíquico. De momento lo puedo tener en mi equipo. Además, Gyarados es por 4 eléctrico. ¿Cómo? O sea, que los eléctricos le hacen por 4 de daño a Gyarados. Ah, LOL, no sabía eso. Mew es el único que me quedo como... ¿Qué hago contigo, hermoso? ¿Sabes qué? A lo mejor le va a encantar a Linda este Mew. Yo sé que es un regalo de Naito, pero a lo mejor se lo terminamos dando a Linda. ¿Sabes? Al final. Si es que Linda consigue Pokémon Esmeralda, Pokémon Perla. A mi novia, ¿vale? Si le compramos este Pokémon a mi novia, a lo mejor le prestamos a nuestro Mew. No quites a Nemo porque es volador e intimida. Es volador e intimida. Es que sí está muy chido. Pero tipo agua, pues tenemos a Manaphy. Y aparte, como es volador, pues los tipo piedra o los tipo piedra o tierra le pueden hacer daño. Y entonces no tiene sentido. ¿No? Porque el tipo agua es fuerte contra los voladores. Digo, contra los tierra y piedra. Pero los piedra y tierra son fuertes contra los voladores. Entonces como que Gyarados es bueno contra piedra, pero piedra también va a ser bueno contra él. ¿No? Mew es el más cool. Ah, es que está muy guapo, pero... Silvio Nemo tiene muchos ataques de dragón y psíquico. Es que dragón vamos a tener en el futuro a Dialga. A legendario. Estoy en un dilema bien grande. Porque dragón vamos a tener a Dialga. ¿Saben qué? También Jirachi. Es que no sé, Mew o Jirachi también. Esa es la cosa, ¿no? Porque Jirachi es psíquico y acero. Pero en el futuro vamos a tener un dragón y acero que va a ser Dialga. Pues sí, es patrón. O sea, podría ser Mew y Manaphy. Y Jirachi queda fuera. Pero es que Jirachi es acero. Ay, me duele, me duele. ¿Por qué me pones en estas cosas, Naito? Pero un detalle, si dejara Jirachi en vez de... Digo, si dejara Mew en vez de Jirachi, ¿tengo habilidades MT para darle así a Mew? No tengo ninguna habilidad psíquica. Entonces Mew no tendría ahorita ninguna utilidad. Porque no tiene ningún ataque psíquico todavía. Levelearlos primero porque para Dialga te servirán. Que se quede Mew. Para eso estamos, Silvio, XD. Para eso estamos... Ay, no sé, güey. Se lo podríamos dejar a mi novia, el Mew. Y eso la haría muy feliz porque es su Pokémon favorito. El único detalle que tengo con Jirachi es que Dialga es de acero y también este va a ser de acero. Que no tiene nada acero a este pinche Pokémon, pero bueno. Y al menos tiene un ataque psíquico. Y Mew no tiene ningún ataque más que copiar. O sea, su ataque de copiar y el de la cola. Es que Mew está muy chido y todos quieren a Mew, chicos. Pero Mew es el Pokémon favorito de mi novia. Tal vez deberíamos guardárselo. Así que ni modo. Voy a guardar a Mew, chicos. Bueno, voy a quitar el objeto, eso sí. Mew lo voy a dejar para mi novia, ¿vale? La vamos a hacer muy feliz. Me está diciendo a todos que deje a Mew, pero... No encuentro escenario rentable todavía para Mew, ya que no tengo ataques psíquicos. Así que vamos a meter a Mew.
Vamos a quitar a Manapi. Digo, a Nemo. Y vamos a dejar a Manapi. Vamos a meter a... Espérate, Gengar está en mi equipo. A ver, tenemos a Manapi, Jirachi. ¿Quién más estaba en mi equipo? Alakazam, ¿no? Y Gyarados. Pero Gyarados lo reemplaza a Manapi. Lo que hace el amor. Gyarados lo reemplaza a Manapi. Alakazam lo reemplaza a Jirachi. Tristemente, Alakazam me gusta mucho. Pero es que tenemos legendarios, güey. Hay que adaptarse a nuevos Pokémon, ¿ok? ¿Se dan cuenta que casi todos los nuevos Pokémon están chiquitos? Bueno, no todos. Pero Manapi, Jirachi, Celebi. Celebi también es de mis favoritos. ¿Cuál me está faltando? Vamos a ver. ¿Qué Pokémon me está faltando aquí? ¡Ah! Alucard. Alucard me estaba faltando, pero... Acero y piedra no son lo mismo, ¿verdad? Ya mi cerebro está... Bueno, también... No, les iba a decir que Mew por Alucard, pero es que... Mew es psíquico y Jirachi es psíquico. ¿Tener dos psíquicos? ¿Y no tener ninguno de piedra? Ay, con lo que quiero a Nemo. Me pusieron en una situación muy complicada. Si Naito solo hubiera dado Manapi a Jirachi hubiera sido más fácil, pero con Mew me quedo como que también lo quiero, güey. Pero a Linda la haría muy feliz, güey. El Mew. ¿Este qué era? Siniestro y fuego. No, ese no. ¿Qué tenemos? Ah, Absol nunca vi que era. Es siniestro, ¿no? Siniestro nada más. La habilidad de Mew de copiar está bueno. Sí, pero copiar un Pokémon... No tiene mucho sentido, ¿no? Porque le vas a bajar lo mismo. En teoría. Rhyhorn también estaría bueno. Está guapo Rhyhorn, pero... Es metal. Ah, no. ¿What? ¿No es metal? ¿What the fuck? Tierra y roca. Ya tenemos un tierra y roca con Alucard, ¿no? Él también es tierra y roca. Sí, roca y tierra, de hecho. Aunque el Rhyhorn me gusta más cómo se ve. Es más guapo. Si Linda tiene una partida de Pokémon Let's Go, le regalan un Mew en el Perla. ¿Pero por qué a mí no me lo han regalado si yo también tengo? ¿O es porque no lo tengo instalado ahorita? Es que borré todo. ¿Qué es el chat? Podríamos poner a... Es que podríamos tener a Mew en lugar de Alucard. Y le podemos dar ataques de piedra. Y ya tendríamos piedra. Es que... Gengar es fantasma y veneno, lo cual está bien. Yo no sabía que había tipo veneno, ¿eh? Aunque ojo, también podríamos no utilizar a Gengar ahorita porque no nos sirve hasta que tengamos más medallas. Así que Gengar lo podemos dejar ahí. Y podríamos tener a uno más. Podríamos dejar a Lucard y a Mew. Es que Mew no tiene ataques. Más que copiar. Luego cuando copie tendré los ataques del enemigo, ¿no? Silvio, Onix evoluciona a Steelix y es acero. Pon a Rhyhorn. Pero Onix nunca va a evolucionar hasta que le demos la cosa que lo hace evolucionar. Y tiene ataques de dragón. Ya tendremos un dragón en el foot. Alucard por Rhyhorn. Mew se convierte en cualquier Pokémon. Sí, puede copiar cualquier Pokémon. Está muy complicado esto, chicos. Los odio. ¿Qué? Vale, así podría quedar nuestro equipo. Y cuando tengamos... Hola, Silvio. Muy kawaii. Hola. También quiero ir a tener un Pikachu. O sea, nuestro Sparky en un futuro puede que lo cambiemos por un Pikachu, ¿vale? Me escribió en... Vale.
Ok, a ver. Ponta a mí porque tiene un ataque de copiar, el cual copia el ataque de su oponente. Gastrodón, para que cuando aprendas surf vas a poder nadar con él. Supongo que no se necesita aprender ya ponérsele surf a uno, porque ya puedes usarlo con el teléfono. El teléfono que te ponen. Es que Sparky sí, ¿qué? O sea, Sparky yo creo que sí lo vamos a cambiar por Pikachu. Habanero obviamente no lo vamos a cambiar. Yo creo que ese va a ser nuestro equipo ahorita. Raihorn solo por el hecho de que... Raihorn evoluciona, ¿no? Raihorn. A ver. Ah, sí, Raihorn evoluciona a Raidon. Y de Raidon evoluciona a Rhyperior. What the fuck? El pájaro es legendario cuando evoluciona. ¿Cuál pájaro? ¿Ahora de qué pájaro me hablan? Ok, pues Raidon evoluciona mucho. Lo que yo quiero ver es... aquí en Wikidex. ¿Cómo evoluciona? Vale, evoluciona a Raidon en el nivel 42. A partir de la cuarta generación, Raidon evoluciona a Rhyperior intercambiador como con el objeto protector. Ok, se ve cool. ¿Cuál pájaro decías? ¿Hablas de este pinche pájaro? ¿O de este? El pájaro nube, pero es mentira. Ah, vale, muchas gracias. Es que dice chat, dejamos así el equipo. Mew puede que lo podamos cambiar. O sea... sí, Mew va a ser cambiado por Gengar en el futuro, en realidad. No tiene mucho sentido que lo lleve. ¿Se lo guardo a Linda o no? O lo dejamos ahorita para tenerlo ahí. Cuando seamos nivel de este... cuando podamos utilizar a Gengar, lo utilizaremos. De momento tendremos a Mew. Ya le daré a Linda su Mew con lo de Pokémon Let's Go. Tristemente dejamos a Lucard y a la Kazam. Y a nuestro Nemo, que nos costó un huevo levelearlo. Pero tenemos a Manapi. Vamos con nuestro nuevo equipo, chicos. ¿Y a quién le vamos a poner el objeto para levelear? Nada más y nada menos que... ay. Tonta, huevo de la suerte. Se la vamos a dar a Habanero, porque Habanero, si sube de nivel 30, no nos va a afectar. O sea, no nos va a afectar así que suba. ¿No? O se lo voy dando a los otros y que vayan subiendo también de nivel. Es que el Jirachi es nivel bajo. Se lo vamos a dar a Jirachi. Es tu voz la del elmo del nuevo video de Mike. ¿Quién sabe? Tal vez. ¡Ey, Tiago! ¡Bienvenido a los miembros del canal! ¡Un abrazo, bro! ¡Ey, chat! Ya son las 6. Se nos fue todo el tiempo. Y ya son las 6. Ya me escribió Raptor. Hola, bro. Ya voy. Ya me escribió Raptor, chicos. También me escribió Flex. Me mandó algo, a ver. Flex me mandó a un peluche gigante. Está guapo, está guapo. Vale. Raptor ya me necesita, chicos. Así que... va a tocar que me vaya. ¿Vale? Raptorcito Chan ya me necesita. Así que el directo de Pokémon... puede que lo continuemos un poquito en directo... en Buya, ¿vale? Pero otro día. Y próximo directo de Pokémon en YouTube. No sé cuándo se los voy a hacer. Así que muy atentos a Buya, ¿vale? Link en la descripción y comentario fijado. Les digo que a lo mejor haremos un directito de Pokémon pronto. Soy vicio al Pokémon, me gusta mucho. ¡Ay! ¿Y esta waifu? Es una Pokédex, entonces debes de estar ayudando al profesor Cerval. ¿Cómo te llamas? Encantada de conocerte, Silvio69, procuraré no olvidarme tu nombre. Yo me llamo Cintia y soy entrenadora, aunque últimamente me he dado por estudiar la mitología Pokémon. Aquí en Ciudad Vetusta verás una estatua que representa a un Pokémon de la antigüedad. Según dicen, se trata de un ser mitológico extremadamente poderoso. ¿Quién sabe? Lo mismo te encuentras con uno de carne y hueso mientras viajas con tu Pokédex. Por cierto, toma, que esto puede ser útil.
Me dio movimiento. MT93. Movimientos ocultos de vientos al corte para atrapar pequeños árboles. Vale, este es el edificio, ¿no? Para continuar la historia, nada más para saber. Sí, es el edificio Galaxia. Aquí vamos a salvar al señor de las bicis. ¡Ah, mira, aquí está! Dicen que este Pokémon existió hace muchísimo tiempo. Este es Dialga, ¿no? Algo grabado en la estatua. Día y creó el tiempo. ¿Tuvo a bien comprenderlo? Lloremos o riamos, no se detiene. La dádiva del gran día. El texto es casi legible. Hay partes totalmente erosionadas. Vale, aquí iremos después a recoger Pokémon y tal. Vale, esta parte creo que sí me la voy a hacer, ya sea en bulla y... Uy. Mira, un ponita. Bueno, vamos a capturarlo y vamos a terminar directo con esto. Vamos a darle un ultrapuño, espero no matarla y la capturamos. Va a quedar uno de vida. ¡Oh! Soy el mejor. No queda uno de vida, pero queda nada. No se te olvide guardar. Muchas gracias, Dani. Vale, vamos a capturarle y nos vamos a ir de este directo con Raptor. ¿Ok? No voy a estar en directo con Raptor porque vamos a grabar video, ¿vale? Chicos, sin más que decir, los quiero un montón. Nos veremos en el próximo directo. Atentos a los próximos directos. Ya sea en Buya vaya a ser el próximo de Pokémon. Jirachi subió a nivel, Subió rápido. Mew subió al nivel 9. Ok. Era nivel 1 y ahora es 9, bro. Qué chida está Ponita, pero no gracias. Vale. Chicos, vamos a salir de aquí rápido que salga otro. Ah, ahí está. Hoy me dedico en la noche a capturar los Pokémon de estas zonas. Guardar partida, guardar partida. Nos vemos en el próximo directo. Los quiero un montón y hasta luego.